tuve que poner en pausa rápido. Buenas noches y bienvenidos a Pifia, donde esta manga de nerdos va a estar jugando Altaria, la leyenda de Infintria. ¿Cómo les va, gente? Hoy estamos party completa, al fin. Carajo. No, imposible. Perdón. Después de casi un mes. Me tengo que ir, Ulises. Me voy, sí. La conciencia. Aunque me colé. La conciencia suya. Sí. Yo me he colado. Hasta ahora. Otro día, otra oportunidad. Ana está con nosotros nuevamente, disfrutando las maravillas que tiene esta isla, este mundo, esta party. Qué partida sobre complicada la, esa, sí, qué partida complicada la de la semana pasada, ¿eh? Oh, no, wow. Falta un día. Falta una vez cada, no sé, 5 meses. Falta un día. Y me va a poner. Y arde Troya. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que estar. O estás o te perdés. Claro. O estás o no estás. Es la verdad de la milanesa. Funciona de esta manera. Pero bueno, si quieren saber qué pasó en el último capítulo, pueden verlo hasta hoy, creo, si no me equivoco, por Twitch. Y si no, está en nuestro YouTube, ¿tá? El cual tenemos todos los capítulos hasta el momento de Pifia. Sí, señor. Exactamente, ya de paso, le dan dedito para arriba o para abajo, no importa, pero se suscriben. Ustedes vayan, mírenlo y suscríbanse. Eso es lo que les interesa, porque así los dioses del algoritmo nos ¿del qué? Nos, los dioses del algoritmo. El dios del algoritmo, algoritmo es importante. Algoritmo. Algoritmo. Hacen la víctima. ¿No es algoritmo? ¿Es algoritmo? ¿Está bien? Algoritmo. 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 Pero sí, así es. Así el dios del algoritmo no da conciencia. Ah, no me dejan escapar ni una. Luego me preguntan, ¿por qué yo eso es tan malo? Claro, ¿por qué eso es tan malo con nosotros? Ahí tienen el porqué. Ah, mirá cómo era. Claro. Claro. Claro, me pongo como en el chico. Me pongo como en el chico. Me pongo como en el chico. Lo que dice vidriera, le corrigen, le dicen vitral vidriera. Y pum, te mata. Te mata el personaje. Y bueno. Son cosas que suceden, ocurros que pasan. Pero bueno, si les gusta, muchachos, lo que hacemos acá, como siempre, pueden apoyarnos a través de las suscripciones de Twitch, comprando cofres a través de Streamloots. Y también, y también a través de las donaciones directas, para poder seguir creciendo, para poder seguir ofreciéndoles más y mejores formas de interactuar directamente con la partida. Y por sobre todo para seguir mejorando como canal. Sí, señor. Pero saliendo de todo esto, sí. Vamos a lo que nos a lo que nos compete en el día de hoy. Partida número 29. Ay, qué bueno. Entrega la hoja. Gente grande, ¿eh? Conciencia. Pero bueno. Lo que nos interesa para la partida de hoy, muchachos. En la última sesión de y episodio de Altaria. Nuestros héroes acá. Me parece. Estoy escuchando doble. No sé si es por tu lado, Steven. ¿Más? No sé. Bueno. Nuestros héroes acá. Estaban de paseo. Cuando Singin los encontró nuevamente. Me encanta porque Gastón se ve como más chiquito. Porque cuando los entré la cámara estaba hacia adelante. Perdón, y ahora está tirado hacia atrás del coso. Y es importante también Singin. Es porque Singin está perfecto. Me hice chiquito, perdón. estuvieron explorando. Siguiendo con explorar la isla de Ophion. Guiados por Sky, el pibe de los astilleros. Cuando Singin los encontró. Estuvieron ahí intercambiando unas palabras con Otto. Y fueron a ver, si no me equivoco, la iglesia de los siete. De los ancestros. Donde estuvieron una conversación. No sé si metafísica o filosófica acerca de los dioses. Y un poco también de conocimiento acerca de. De la religión misma de los ancestros. Y cuando fueron a pasear a través del cementerio, como caído de los cielos, Willeron se les presentó. El dios de la fortuna les ofreció una apuesta por algo que quisieran. Siempre y cuando lo que ustedes apostaran fuera del mismo valor de lo que deseaban,
William se los podía otorgar. Fueron, William los teletransportó a la moneda de Carbonilla, dejando a Sifin atrás. Brutalmente. Y tuvieron, no es como que es mi trabajo ni nada. Claro, tuvieron el encuentro con el dios. Gotrick, Catherine, Singing y Sky apostaron en contra de el ruiseñor de la fortuna. En una jugada arriesgada que casi involucra que cuatro de los cinco jugadores que estaban apostando iban a perder brutalmente. Sí. La fortuna sí lo quiso y Gotrick se llevó la victoria. El premio fue la reconfiguración de el medallón de Samos. Ese medallón que ustedes saben que es parte de una clave, es la llave de entrada hacia lo que es capaz la única esperanza que tienen de recuperar su hogar. Pero atrás quedaron toda esa conversación porque todas esas ideas se vieron, no te digo sepultadas, pero ahogadas es la palabra adecuada, sí, bajo litros de alcohol, vino, que Willeron pagó gratamente después de otorgarle su favor, otorgarle su bendición a su nuevo heraldo y dejarle un regalo. En ese momento, mientras ustedes están tomando y todo lo demás, Sifion se empezó a colocar a la par de ustedes. Ah, la mierda. Claro. Yo estoy que en el bolsito me habían mandado ahí como un WhatsApp. ¿Es verdad? Porque aparentemente todos mis compañeros están en pedo y dije, bueno, me tocó ser la conductora designada. Tendré que llevarlos arrastrando hasta el barco. Y aparezco ahí tipo con los ojitos así. Sí, es un tema importante, ¿no? Porque vos, tu primera idea es justamente eso, de llevarlos hasta el barco y bueno, está para que descansaran apropiadamente, lo que sea, porque quieran o no, está cayendo la noche. Sí, entonces el problema es que no venís sola. Oh, no. ¿Papá? La puerta de la moneda. Asumí que sola no los iba a poder llevar, así que traje ayuda. La puerta. Sí, sí. me encantó. Asume que no podemos caminar. No, asumo que no pueden caminar y asumo que yo sola cargar a todo el mundo. Claramente no podemos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar la partida. Menos aún si me haces tirar. Primero, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Está habilitado a jugarse cartas de a partir de ahora. Háganme Sky. Sky, Singin, Gotrick y Catherine quieren unas sus tiradas de constitución. Voy a hacer algo, Gio. Voy a hacer algo. En el momento que Gotrick empieza a sentirse levemente mareado, cambia el tarro por el que hace el otro, el que tengo yo siempre. Disculpa, es mi tarro ese. Lo tengo yo. Coneando fuerte, querido. Sí, sí. No, me lo devolviste vos. Después de la cosa con Harry me lo devolviste. ¿Está en tu inventario? Hijo de la chingada. ¿No? ¡Comiste el tupper, rey! ¿Y estás adentro? Y no estás pasando ahí para pelear. ¡Oh! ¡Uy, Cata! Correcto, señor Master. No, Constitution, saving throw. No puedo tirarlos. Me parece que se me trancó todo el carajo. No, no lo tiraste, sí. Están todos en la mala. ¿Vos? Estamos mal. Entonces hago lo siguiente. En el momento en el cual veo que todos mis demás compañeros la están pasando realmente mal. Sí. Nadie la está pasando mal acá. No, bueno, está. Inconscientes. cambio el tarro por el otro, el mágico. Y ta, los cuido en. Soy conductor designado. Y bueno. Y mientras tanto te mira ahí del costado.
Sí. Absolutamente sobrio. Absolutamente sobrio. Impoluto. Vegeta, así. Sí, sí, sí. Este va a ser el nuevo mood de Ace. Mirando. Mirando las sombras mientras Katherine quiere comer a alguien. Ay. Y negando levemente con la cabeza. ¿Dónde nos metimos, en señal de desaprobación. Sí. Ace modo Karen. Así. Miro a Ace con mirada cómplice. Y le digo, bueno. Nos tocó. A él siempre le toca, lo que pasa. A él siempre le toca. Siempre lo tocan. Joven Godric, puede tomarte si lo desea. Me encargaré de que todos lleguemos a salvo. No lo puedo. No. Las fuerzas de la naturaleza me otorgarán las capacidades para hacerlo. Aún. Gio, no me carga el Foundry. Te veo que estás adentro. Seguramente si te quiqueo primero. Te quiqueé ahí. Ya salí, entré de nuevo. No, te quiqueé ahora. Te quiqueé ahora porque me parecía como que estuvieras adentro todavía. Lo mismo que le dije a Nico, fíjate de abrirlo con el Edge. Hola, ¿ves a ti? Con el Microsoft Edge. Que funciona mucho porque mejor Foundry con el Edge. Son 10k nomás, el otro eran 5. Sponsoré a Microsoft. Ojalá no se sponsore a Microsoft, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Microsoft, Bill. Microsoft, si nos estás escuchando, la mejor manera de jugar con Foundry es con Edge. Sí, para que no me acuerdo del usuario contra. Muy bien. Gatreg. Tomá. No seas un muchacho aburrido, por favor. Acabamos de vencer a un dios en dados. Tomá. Aún estamos en una isla desconocida. Piense cuánto tiempo ha estado sin un momento así con el resto de compañeros. ¿Y cuándo estaría? Bueno. En el barco habrá más de uno. Momento de esparcimiento. ¿O no? Pero tenemos una misión aquí. Es cierto. ¿Y la vas a cumplir ahora sí con nuestros compañeros en ese estado de ebriedad? Es interesante ver cómo ustedes se comportan en ese estado. ¿Cómo nos comportamos en ese estado? Claire, vos la libretita y está anotando. Abrís la puerta de la moneda de carbonilla. Ves que el lugar está bastante animado. Mirás, no tenés que hacer mucho esfuerzo, mirás. Y debajo del arco que da para el segundo piso, al lado del barril Mimic, ¿tá? Que tiene el establecimiento, pues ya lo conocías. De Berta, sí. Sí, de Bertita. ¿Podés ver al resto de la party. Incluyendo a Sifio, ¿no? Sí, los miro a ver en qué estado están. Me voy acercando. En un estado lamentable. Vos te vas acercando. Vos te vas acercando y enseguida te cruza Molly, la perra del establecimiento. ¡Hola! ¡Molly! Es tipo, se te agarra, se te. Muchas gracias por el palo, gente. Se te agarra, se te tira los pies, enseguida se pone la panza para arriba. Saca la lengua, te mira de costado. Me distraigo un poco jugando y acariciando a Molly. Mientras estás acariciando a Molly, los pasos de Quinta Compañía prosiguen hacia la mesa. Ay. A todo esto, yo estoy absolutamente en pedo, pero yo estoy absolutamente convencido también de que todo esto, estoy durmiendo la borrachera de mi vida y nada, esto pasó. Porque ponele que yo te hago un resumen de lo que pasó hasta ahora. Nada, fuimos a la iglesia con unos tipos que llegaron. Uno era como una especie de calculadora gigante. Todos eran góticos. Fuimos al cementerio porque nos teníamos que escapar de un inquisidor. Y nos encontramos con el dios de la suerte ahí, que nos teletransportó a la taberna y jugamos unos dados, timbiamos ahí, nos tomamos un barril de cerveza. Nada, la morocha come gente. El pibe es un príncipe. Este tipo quiere matar dioses y este tiene Bijú. ¿Alguna yo te cuento eso. Pasó eso y todavía recién pasó la tarde, todavía no es de noche. Pero todavía no llegó. Todavía es tipo, no sé quién se lo estás contando. No sé a quién se lo estás contando. Media de la tarde. Claro, o sea, si yo escucho ellos, que se lo estás diciendo. Yo les digo,
Estoy absolutamente convencido de que a la rubia la soñé también, porque en un sí, momento no estaba suena, más. Suena muy como este grupo. ¿Podés notar a este no, hombre idea lo que está pasando. Al lado de la mesa? De pelo blanco tirado para atrás, bigote y barbilla. Barbilla afectada, todo bastante prolijo. Capa, chaleco de color azul. Lleva una rapier colocada sobre su costado, debajo de un amplio sobre todo. Y cruzado en el frente, lleva dos pistolas. Yo lo miro y digo, yo le debo plata a este tipo, me mato. Me mato. Catherine se levanta rápidamente, tira la silla sin querer cuando se levanta, se incorpora y bueno, capitán. Haceme una tirada. Se levanta. Haceme una tirada, porque esto lo amerita. Haceme una tirada de acrobacias. Haceme una tirada de acrobacias. Ay, Dios mío. Porque, como lo describiste, sí, como lo describiste, haceme una tirada con acrobacias. Tenés ventaja. Olímpica. Nueve. Gimnastas de América. No, no, tenés disadvantage. Desventaja. Desventaja. Te levantás de golpe. Te levantás de golpe. Vos creés que estás derecha, ¿no? Claro. Y aparte todo se entra a mover. Me levanto cuidadosamente y le digo, capitán, y trato de incorporar a Catherine. O sea... De apuntalar a Catherine. Levanto la silla que tiró y trato de enderezarla como para que en cualquier cosa se sienta ahí. Capitán. Sifino está totalmente mal. Tipo, tiene toda la cara, tiene todo un costado de la cara, tipo, no te digo paralizada, pero está apuntalada a la mesa. Babeando un poquito. Y habla desde abajo. Capitán. Se supone de que iban a hacer un poco de exploración. Vio que hicieron explosión de más. Tenemos o descubrieron resultados. algo dentro de los barriles y las botellas. Se nota que no leyó los mensajes que le mandé. Catherine, ¿acordate la última vez lo que pasó? Sí, me pegó un tiro, el idiota, yo sé. ¿Hay un vaso de agua en la mesa? Qué bueno que no le debo plata. Con laser restoration. Ah, ya tiró un coso de agua. ¿Quita el efecto? Sí, le sacas el efecto. Ahí se acerca a Catherine y le hace un pack, le hace con el dedo en la frente, haciendo el laser restoration. Le golpea la frente. Ah, debe doler igual eso. De un dedo robótico. Sí. A todo esto, Claire sigue distraídaza con la perra que doy atrás, tipo... Nadie se enteró de nada. No se enteró de nada. Es tipo, regresa de última Claire después de acariciar a Molly y ves que está el capitán parado al lado de la mesa. Catherine recuperando la conciencia después de haber insultado al capitán. Capitán, ¿quiere sentarse un momento? Capaz que podríamos hablar. Yo miro a Ace. Espero que como mínimo quede algo dentro de alguno de los barriles estos. Sí, pero usted sí, señor. Yo miro a Ace que sé que siempre está sobrio. ¿Qué pasa? Oh, está tensa la cosa. Ok, jugaron White Magic, Surge, Lembo. por favor. El rey de las Wild Magic. Sí. A ver. Wild Magic. ¡No! Tengo que tirar la tabla durante el siguiente minuto, ¿está? Ignorando este resultado, pero aplicando todo el resto. ¿Cada cuánto tiempo tengo que tirar? Es un minuto, son 10 tiradas. O sea, Ace no tomó, pero le pegan todos los efectos. Ay, pobre. ¿Te imaginas acá, que hago, la campaña? ¿Qué pasa? El tic en la cabeza y tiene una fireball en la frente. Los vientos del caos vuelven. Wow. Ok, esto fue rápido. Haceme una salvación de voluntad, por favor. ¿Ace? Sí, porque el efecto de tu laser restoration agarró y también te agarra y te polimorfea. Bueno, capaz que no, ¿eh? Disculpa. No te polimorfea. No, solo yo me polimorfeo, ¿eh?
Tranquilo, chiquito. How about no? O tenés que meter botellas a polimorfiar, pero sí. Cuando el capitán se sienta, enseguida tipo, agarra, mira para los costados. ¿Dónde están todos? ¿Qué? Ah, ya para. Ven alrededor de ustedes. Y no ven a nadie. Sky, vos estás viendo alrededor tuyo y no ves a nadie. Sí, el pedo, ya les dije que estoy soñando todo esto, que nada de esto está pasando. Ya nada me sorprende, nada, nada. ¿Los que jugaron parece valioso, por las dudas? Sí, lo sé, sí, lo jugaron, sí. Sí, pero... Parece una joyita entre toda esta voraje. ¿Estamos en el mismo lugar? Voy a cortar con los efectos desaparecen enseguida, porque si no, no voy a poner esto demasiado. Desaparecen los efectos. Vuelven a estar todos a verse. Están como pseudo brillando un poquitito. ¿Otra vez? Sí. A brillar, mi amor. Sí, lamentablemente sí. El más azul que antes. ¿Cómo pega y esto? Bueno, sí, esto pega no fuerte. Para, no pega. El capitán, mira, tipo, ¿podemos tratar de no... de tranquilizarnos un segundo, por favor? Sí, claramente, capitán. Disculpe por lo de recién. Digo, soy demasiado sincera cuando tomo un poco. Repito, es interesante saber cómo altera su funcionamiento las bebidas alcohólicas. No hay problemas, Catherine, no hay problema. Recibió los mensajes que les mandaba. Sí, efectivamente, por eso vine para acá. Junto con Claire. ¡Claire! Acariciando al perrito. Tocando mole así. Hola. Volví la rubia, Sky. ¿En serio? Sí. Qué la bien. Rana. Qué bien ahora. Sí. Bien, ahora bueno. lo que no entiendo es qué hacen acá. Tuvimos... unas complicaciones con unas personas. Nos ayudó de cierta manera y bueno, nos pagó unas rondas de... bueno, de alcohol. Este barril. Bien. Lo que... ¿tienen alguno de estos... de estos floreros? Sí, agarro en mi mochila, revuelvo un poco, saco uno y se lo doy a él. Sutilmente. Stanley, dice acá. Sky está en la mesa, supongo, ¿no? Les gustan mucho los floreros. Sky está en la mesa, sí. Me faltó esa parte contar del sueño. A esta gente le gustaban mucho los floreros. Parece realmente mentira de que estemos. No hay uno fácil. Bien. ¿Dónde está el original? ¿Averiguaron eso? Estamos investigando. Sí. Hemos hablado con aquella persona que tuvo contacto con el artefacto original. La única pista que nos dio es que hace 150 años, más o menos, estaba en la otra isla donde están las ruinas del teatro. ¿150 años, Catherine? Eres un elfo. Catherine, yo todo tengo entendido, vos sos una amante de la historia. Sí, más o menos. Bueno, ¿cuántas cosas sucedieron de acá 150 años atrás? Depende a quién te preguntes, pero sí, bastantes. O sea que nuestra única pista se remonta a 150 años en el pasado. El hecho de que a mí me gusta la historia no significa que yo la pueda cambiar. Es la única información que tenemos. Hay una obra de teatro que tiene una relación con... bueno, con el jarrón. Sí, bastante estrecha. Que aún no tuvimos la oportunidad de verla. Un segundo. ¿Quién es él? Él. Hola. Es Sky. Nuestro guía. Nuestro guía. Pero sigan nomás tranquilos. Yo no. Sky. No estoy entendiendo ni la mitad de lo que dicen. Discúlpenme. Harrison Jenkins, Sky. Harrison Jenkins, capitán del viejo ermitaño.
Nuestro jefe. Entiendo. Comprendo que tuvo dificultades en el viaje viniendo para acá. Los noto cansados a los muchachos, a usted también. Tuvimos múltiples, y sí. Lamentablemente estamos ahora cortos de tiempo, recursos y de voluntad, pero esperemos de que todas estas las podamos recargar en esta isla. Le agradezco muchísimo por ayudar a mis compañeros. ¿Cómo no? Tenga en cuenta, señor, de que estas personas son como parte de mi familia, así que espero que sean tratadas con real integridad. Porque si le llega a pasar algo por culpa suya, voy a tomar represalias como si lo fueran. Pero escúchelo de ellos mismos, muchachos. Yo hasta ahora, ¿cómo me he portado con ustedes? Yo le digo... Más o menos. Se ha portado muy bien con nosotros. Se ha portado súper lógico, súper rígido, la verdad. Se ha portado muy bien. Yo la alejaría de Claire porque me da mala espina. Pero después de eso... Yo confío plenamente que... Vio cómo la miró cuando llegó, que fue tipo... Oh. Sí, volvió. Es lo que hay. Bien. ¿Quién puede tener más información acerca de este florero? A mí me lo pregunta. Sí. Le digo, conozco un par de personas que pueden tener información sobre eso. ¿Quiénes? Puedo facilitarles. Bueno, están las baronias que son parte de las familias que fundaron el teatro en el que se hacía esta obra. Y después hay un compositor. Perdón, no importa. Hay un bardo local que también puede tener información sobre el tema. Y no es muy de fiar, digamos. ¿Y el teatro no se puede ir directamente? El teatro no se puede ir, lamentablemente, porque se quemó. Entonces no hay mucho teatro al que ir a esta altura. Disculpe. Además no se puede ir a las ruinas. Es peligroso, entiendo. Los está cuidando una guardia. ¿Cómo, Catherine? ¿Usted leyó las cartas? Sí, pero quería escuchar lo que él decía. Char. También vimos algo extraño en la exploración de la iglesia. Al parecer nos encontramos con un inquisidor. No es tema nuestro eso, Godric. Mientras que no nos esté casando a nosotros, y hasta donde tengo entendido, ninguno de nosotros está vinculado con sectas demoníacas ni nada por el estilo. Muy bien. yo considero que tiene razón, pero bueno. Simplemente tengan cuidado. Si le pudimos ganar a un dios, eso debe ser lo de menos. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Suena interesante. ¿Qué? Okay. Lo que acaba de decir. ¿Pero vos estabas con nosotros? ¿Estaba? Capitán, ¿cómo está la reparación del barco? La reparación del barco están comenzando recién. Bien. Vamos a tocar puerto ahora. Vamos a tocar puerto. Vamos a, en realidad, descansar fuera del barco. Seguramente por un par de días. Muchacho, ¿este lugar es bueno para descansar acá? Sí, este lugar es bueno. ¿No está el barco a disposición de...? Sí, pero... Me dijeron que se iban a quedar ahí. Sí, pero hace varios meses que ya vengo en barco. Y cada tanto... Quiere dormir en una cama que se quede quieta, lo entiendo. Prefiero algo de tierra sólida, sí. Mucha gente que viene acá le pasa lo mismo. Sí, este es un muy buen lugar. Depende de cuánto quiera gastar. Hay un lugar un poco mejor que se llama La Orbe Naranja. Está cerca de acá. Es más cara. Bien. Lo tendré en consideración entonces. Bueno. En el barco va a quedar Fer y... seguramente bajemos a Harry. Para que se recupere mejor. Bien. De las heridas, y As va a quedar en el barco.
Y tienen gente herida, hay una tienda de insumos para ese tipo de situaciones. Eso es bueno de saberlo. Además tenemos que restaurarnos. Ace, me imagino que ya estuviste verificando eso. Recién me acabo de enterar, capitán, de la existencia de esa tienda. Ya me pongo... paso por la tienda o el listado. Así lo espero entonces, Ace. Así lo espero. Bueno. ¿Y a quién le reclamo el oro para la compra? Catherine tiene oro. Que yo le entregué. Sí, justamente sí, para ese tipo de cosas. Son joyas, en realidad, pero sí. Exacto. No corrijas al capitán. Ace, toma. Cualquier cosa. Y te entrega, te hace entrega de una gema. Una gemita. De una gemita. Es un oropel bastante, bastante grande. Capitán, cualquier cosa. Esta aproximadamente está a unas 100 piezas de oro. Cualquier cosa, veo que dentro de todo de acá sos el menos promiscuo. Debo tomar esa palabra como insultante para mis compañeros. Sí. Me pediría que trate con respeto al resto de la tripulación. Para mí está bien igual. Le tengo un montón, no, le tengo un montón de respeto. Sí, sí. ¿Quiere alguna copa antes de que...? Ya me la llevo. Vuelve naranja entonces. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Vamos a estar ahí entonces con los muchachos. Seguramente estemos en la noche. ¿Ustedes se van a quedar acá o quieren descansar junto con nosotros? Podríamos estar interesados en ir al orbe naranja, sí. Bien, sí. Entonces. Muchacho. Sky. Claire, ¿no? igual la mira a Catherine y dice, pero ahí tienen perros también. ¿Conoces algún otro lugar también para descenderse? Claro que sí. Tiene... Bien. Gatita Esférica se llama. El club de... Sí, la whiskería local. El Bien. Nombre es desafortunado, pero... Muchas gracias por decir. Por yo también gente, puedo. Gente se ha quejado de los nombres de mis canciones, así que creo que es justo. No, sería está bien. Visitar ese lugar. Hay burdeles con peores nombres, créeme. O sea que puedo ojalá conociera alguno. Es el único que hay acá. Puedo convocar gatos de forma faérica, así que me interesa visitar ese lugar. Tal vez pueda encontrar más gatos. Exacto. Que no se están refiriendo a lo que... Bueno, algo que sí pensás es que cuando yo dije de ir a ver a mi perro, tengo uno, es de verdad. Íbamos a ir a ver a mi perro. Muchachos, los dejo terminar tranquilos. No se tome más tiempo del debido. Nunca. Diga bien. Señor Sky. Averigüen cuanto antes el asunto del florero. ¿Acaso no cumplimos nuestras misiones, capitán? Sí, justamente, pero también sé que se toman las cosas. Y mira, tipo, la mesa llena de vasos y cosas por el estilo. Con tiempo. Todo lo bueno tarda. Mira que hicimos un montón de cosas, le comento esto. Fuimos a ver la isla. Esta que le digo, la del teatro, que se prendió fuego y todo eso, les comenté un poco, fueron a ver un tema de ropa, pasaron por la galería, visitamos la catedral y visitamos el cementerio. Hemos recorrido bastante, le digo, para que no se piense que estuvimos toda la tarde acá. El barril se fue muy rápido, ¿qué quiere que le diga? En realidad no sé tanto que estamos. Ajá. Nos estamos tomando un pequeño descanso. Sí, un pequeño descanso. Caminamos mucho. Reconocimiento táctico, capitán. Claramente, sí, claramente. Necesitamos acercar la garganta. Fer va a estar muy contento de verlo de vuelta después. Voy a retirarme, con su permiso, muchachos. Capitán, antes de irse, cuando se va me la acerco ahí despacito. Singing, ¿qué pasa?
En el barco solo se va a quedar este As y Fer. Y Fer. Ajá. Abril va a bajar entonces para acá con nosotros. Abril sí, va a quedarse seguramente en este otro lugar que nos aconsejó el otro mediano. Ok. Usted tiene la bolsa, usted tiene la bolsa, ¿no? Sí, tengo la bolsa, Singin. Bueno, quédese atento a la bolsa nomás. Y se da mi vuelta. Y antes de irse. ¿Sí? Singin. Sí, capitán. Está fuera de tu altura. ¿Estamos cerca nosotros? No, no están cerca, estaban en la punta. Está fuera de tu altura. Soy bajito. No me refiero específicamente a eso. Eres demasiado joven. Eres demasiado joven, Singin. Trata de comprender que hay ciertas personas que se nos cruzan en nuestros caminos. Que simplemente no están hechas para tener cualquier tipo de relación afectiva. Para vos y para el elfo borracho que está allá atrás, te lo voy a demostrar. Hemos bebido lo suficiente sin guir. Y allá va, chacho. Tonto él. Se va. Durísimo, aparte. Pedo bajón, aparte. A partir de este momento, pedo bajón en la mala. Bueno, Claire, estás en la mesa, Sifion está duro, es tipo, cuando estuvo toda la charla con el capitán y todo lo demás, Sifion está durmiendo en este momento con la cabeza apoyada en la mesa. Los pelos ahí enredados en el medio y flotando un poco entre la transpiración de la cerveza y todo lo demás. ¿Está dormido? Está dormido. Haciendo papelón. Agarro una pluma, tinta y le voy a dibujar la cara. Es más, yo te la. Cuando veo que estás haciendo eso, yo te la doy a Tinta y la Bloom. Le voy a dibujar. Le quiero dibujar otro par de ojos arriba. Van a tener que hacer algo a la mitad del rostro, porque tiene la otra mitad apoyada de la mesa. Se da vuelta, no pasa nada. Me empiezo a reír y vuelvo a jugar con Molly, que. Delito. Es más, tírale tinta en el pelo blanco. Eso. Va a odiar eso. Y la barba, quiero dibujarle barba. No tiene barba. Quiero dibujarle como Cantinflas, así tipo, un cosito así tipo. Y tinta en el pelo. El pelo se lo va a bajar negro. A ver, está tan en pedo el tipo que creo que lo podés levantar del pelo y dibujárselo del otro lado y dejarlo y no se va a enterar. Y lo quiero hacer con, no sé, una tirada stealth para que no se despierta. Hacerlo bien sutil como para que no se despierta. Haceme un chequeo de stealth. Dale, me parece apropiado. Podés ayudarlo, así que puede tirar con ventaja. No, igual yo ya tiro con ventaja por las botas. Por las botas. No es para lo mismo. No aplicaría, no es para lo mismo. Dibuja con las patas, dibuja él. Lo lamento. Una cosa es para una cosa, otra cosa es para otra cosa. Ay. Bueno, es un 20 igual. O sea. Es un halfling. No existe sacar un 1 para él. Bueno, te tomas el tiempo, junto con Catherine, entre los dos, uno sostiene el rostro, el otro dibuja. Giggling. Entre estos dos están dibujándole el rostro. Una expresión artística en el rostro de Sifion. El resto. Escolar, absolutamente. Total. Me encanta. El resto. Yo quería ir. Sí, diga. No, yo me agarro mis cosas y me retiro del barco. Mirando la escena lamentable, el papel terrible que está representando a toda persona, dice Pano, yo no puedo con esto. Ahora sos el maduro, dale, déjate joder. No, tengo trabajo que hacer. Tengo que hacer unas cosillas. Antes de que. ¿Te retirás, Patrick, entonces? Retiro. Muy bien. Claire, Ace, Sky. Claire, después de que vio que los otros estaban pintándole la cara, lo iba a despertar así, fino, porque los otros estaban encargando de pintarle la cara, volvió a centrar su atención en Molly y a rascarle la panza y jugar y tipo. No está dando ni bola lo que está pasando. Ni se dio cuenta que justamente, yo justamente quería acercarme a Claire y decirle: ¿sabías que no es común que ella sea tan amigable con la gente, no? Ah, no. No. Parece re amigable.
De hecho, cuando entré me fue a saludar y todo. En realidad yo la conozco desde que ella era cachorra, pero nada, con los extranjeros no es tan simpática normalmente. Ni a la patita ni a el muertito, ¿no? No, y el hijo es igual, es un cachorro malcriado. Por eso no lo traje. Se queda jugando con los niños cerca de mi casa y yo lo dejo, porque cuando lo llamo no viene. Oh, debe ser re lindo. Es lindo, sí. Por eso te decía que si querías conocerlo. Él también quería conocerlo, le digo señalando al hombre metálico. Bueno, si quiere, vamos a conocerlo. ¿Cómo se llama? Hey. Claire. Quiero que me hagas una tirada de percepción, por favor. ¿Cómo? Ay, no. Wait for it. El perro Mimic. ¿Qué te ha puesto? No, qué perra ni per. ¿Y va? Pará, que estoy en eso, vos. Okay. No percibo Claire. Nada, como usualmente. Claire siendo Claire. Rascando al perro. Estás rascando al perro y todo lo demás. Es tipo... En realidad, no es que no percibas nada. Mientras estás rascando al perro y todo lo demás, podés sentir que... la mandolina empieza a como a vibrar. Es una bomba. Ligeramente. Ligeramente, como si la estuvieras tocando. ¿Hace ruido o solo no, lo no, siente No, hace ella? Ruido. Ella solamente lo siente claro. Ella porque la tiene encima. Ahí está. Sí. Dejo... Ven como tipo Claire estaba recopada con Molly, no sé qué. Y de repente como que para... Voy a agarrar la mandolina a ver qué es lo que... La sensación esa que me está dando, a ver qué... ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Ves la mandolina? La mandolina está quieta, pero no lo escuchás. No lo escuchás, no sentís nada más. Claro, me cara como de... ¿Estás bien? Sí. No, estación tuve una sensación un poco... Ya se fue, así que... tendré que... estar más atenta a mi mandolina. Tantas semanas en el mar pueden ser un poco crueles con el equilibrio. Gotrick. Sí. Tú estás regresando hacia el barco. La lluvia te empapa a medida que avanzas por las calles de la isla. ¿Qué es lo que está cruzando por tu mente? Digamos que cuando apareció toda esa mística de Wilderon, siempre se empezó a cruzar la posibilidad de que capaz que realmente estaba fallando en la resolución esa que tenía. De que los dioses realmente no existían. Sabiendo que existe gente con capacidades místicas muy, muy grandes y esas cosas, es como que él se aferraba en esa situación diciendo de que es un engaño, que es simplemente una mufa para darle una razón a las cosas. Y está viendo el medallón, obviamente, dice como alguien que al parecer sabía del tema. Nos encontró así tan abruptamente. Aún sigue pensando que si existieran realmente dioses y que cada uno tuviera un desarrollo en ciertas áreas como la justicia y la benevolencia, esas cosas, ¿cómo podría pasar todo lo que pasa en el mundo, no? Así sigue aferrándose con la idea de que realmente si existen los dioses
no son lo que nosotros pensábamos, o al menos lo que piensa el colectivo. Mientras tanto, se aferra con la mano al medallón y bueno, está. Busca encontrar la verdad tarde o temprano. Incluso mientras vas caminando por el medio de la plaza, la Beckenton, podés observar justamente en el medio del pensamiento la estatua que parece resguardar toda esta isla. Sí. Y no podés evitar cruzar en tu mente hacer comparativas, ¿no? Que ¿Desde dónde saliste? ¿Hasta dónde llegaste? Y que es la segunda vez que este dios bárdico se cruza en el medio de tu camino. Seguís avanzando por las calles. Prácticamente desiertas. Tus pisadas haciendo como si estás sonando con cada charco. Estás avanzando. La lluvia no parece haber amainado. Cuando llegas al área de los puertos, podés ver al ermitaño, el cual parece que ya su anterior mástil fue extraído de arriba del deck. Y con las otras velas amarradas, parece el esqueleto del barco que conocías. Está todo, toda tu línea de pensamiento es demasiado gris y es todo lo que estás viendo es como que es demasiado sobrio. Subís el barco. Se puede escuchar, escuchás a Fer gritar y putear. ¿Qué mierda están haciendo acá? ¿Qué? No me van a dejar. Ah, sos vos. Sí, sí. Vengo a trabajar un poco. Hoy me quedo aquí. Qué raro que no fuiste a tomar con el resto. No, ya estuvimos. Disfrutamos un momento. Está bien. Si necesitas alguna cosa, voy a estar en mi taller. Es bueno que hayan podido disfrutar un momento. Bueno, para la próxima, si quieres, te traigo a una vida. Rescatate, sí, sí. Piso. Sí. Anda. Así no me grites. Anda al taller. Anda. Ahí sigo. Sigo adelante. Muy bien. El resto, muchachos. En la moneda de Carbonilla. ¿Qué es lo que van a hacer? No sé. Yo estaba hablando con Sky y con Ace que íbamos a ir a conocer al cachorro de Sky. ¿Se van para conocer el cachorro de Sky? Claro. Muy bien, el entonces. Cachorrito. Ellos dos siguen torturando a este pobre hombre inconsciente. Yo le iba a preguntar a Katherine si quería conseguir algo más de dinero para comprar más cosas el día de mañana. Lo dejaron totalmente. Lo van a saquear. Le dibujaron chotas en la cara, esas cosas. Cuando se intenta dibujar chotas, le digo que no. Pero que le dibuje otra cosa. Que no, que eso es homofóbico. Que no se hace. Eso es homofóbico, eso es mucho. Ahí está. Claro, dibujale bigotes, dibujale lo que quieras, pero no seas bueno. Yo los veo y le pregunto, ¿terminaron? Si no, los esperamos que terminen. Mira, Sengin. Vayan tranquilos. ¿Eh? Sí, nosotros vamos a conseguir algo más de dinero por acá. Y cuando digo eso, miro si hay alguien que esté jugando las cartas o algo de eso como para poder... Porque el tema es este, les explico. Yo soy su guía. Y medio que ya lo dejé solo en el cementerio. Entonces no da que lo deje solo de vuelta y que nos vayamos todos. Entonces yo les pregunto, ¿si ustedes se quedan con él? Sí. Si ustedes se hacen cargo, nosotros vamos. Vayan tranquilamente, no pasa nada. Sí, tranquilo. Pasen lindo. ¿Quién se van con Después con si Sky? Quieren... Yo y Ace. ¿A qué hora estamos a todo esto? Porque era son las mediodía son las, arrancado. Habían arrancado el mediodía, caminaron y todo lo demás.
Vemos todo lo ya, está, ya está, ya está, ya son como las 7 de la tarde, la noche está cayendo. Ahí va, ese de atardecer, qué lindo. Que vas a conocer al perrito de repente, ¿es muy tarde para irte para tu casa? No, 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 no es tarde para irte para casa. Ay, señor, o sea, estamos yendo al lugar, horrible. A un lugar, mm-hmm. Sí, estamos yendo a la costa, el cielo está, ajá, así como de varios colores, claro. Es lindo. Este es el perrito. Este es el perrito. Sí, al tipo con un atardecer atrás. Y es tipo, chúpate esta, Otto. Oh. Porque vos estarás bueno, pero yo tengo escenografía. Y un pajarito. Qué hermoso. No te metas con Otto, petizo. ¿Qué pasa? Yo no me meto, es tipo, lo conozco desde hace un montón y es como, bueno, él simplemente está ahí y hay fanfiction. O sea, que muy bien, entonces. Okay. Señores, se van entonces para la casa de Sky. Ahí va, arrancamos. Empiezan a arrancar para el este, está por la calle. Hay lluvia, ¿verdad? Hay lluvia. Llueve sin querer amainar. Llueve. El cielo se ve en una escala de gris, ¿tá?, y rosado, mientras el sol se está yendo por el horizonte. O en Sky, mientras que vamos caminando. Asumo, veo que tiene un gusto particular por interpretar música. Sí, es una de las cosas de las que vivo, además. Aún no comprendo mucho el significado y por qué a los seres les apasiona tanto esos sonidos con algún ritmo en particular. Es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña. Katherine, ustedes ustedes me pueden ir tirando si quieren para acelerar el proceso. Slate of Hands. ¿Estás asumiendo cosas? ¿O para pintar la cara tipo? Por Singin. No por eso, por lo que digo Singin. No, o sea, yo lo que quiero es jugar cartas y claro, apostar. Y usar mi habilidad mental para mentir. No. Sí, claro, está bien. Justo los dos tips ahí se quedan. Ok, está bien. Sigamos. Tiro, o sea. Es que es un... No es tan Slate of Hands razón para decirle las cartas. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Tata, perfecto, entonces sigan nomás Sky, Ace. Forma de cómo hacer para ganar. Sky, Ace, Claire, sigan ustedes. Él me pregunta esto de la música y yo le digo, mire, creo que usted sabe esto, pero yo estuve tomando, ¿tá? Así que no me hago responsable de si lo que le voy a contestar es un pelotazo o no, pero... ¿Qué corte el efecto del alcohol en su sangre? El efecto... Yo no estoy muy seguro de nada en este momento, pero a mí lo que me pasa particularmente, a mí se me han quejado muchas veces de que no me entienden las letras. Pero va más allá de eso. Usted sabe que la música en sí es una serie de fórmulas. El lenguaje musical es un lenguaje, por algo podemos escribirlo. Y yo creo que una máquina inteligente como usted podría recoger muchas de estas canciones y sus fórmulas a reproducir algo que sea perfecto, por ejemplo. Sin embargo, yo no estoy seguro de si la gente reconocería que eso no lo hizo una persona. ¿Sería muy imprudente de mi parte pedirle que me enseñe a escribir en ese lenguaje? El tema también es que acá es ilegal eso, ¿sabes? No podemos compartir partituras. Igual ahí, si querés, le dice Claire, yo te puedo enseñar a escribir música. No sabía que sabías. Es interesante. Podemos enseñarle los dos y va a aprender el doble rápido, ¿no? ¿Es así? Con tus tiradas de dados. No es mala. Claro, sí. Si tiro, si juego al blackjack como enseño, en un día aprendes a escribir música, mi amigo. Le enseñaste y yo le hago desaprender. Joven Claire, hablando de este tema, me acabo de dar cuenta que no hemos tenido un momento para conversar más allá de en la cueva. Y nunca he podido realizar esta misma pregunta a ti. ¿Qué es la música? Más allá de en la cueva, escucho yo y es como... Dale, ok. Te falta trasfondo. Claro, sí. Es como, posta, cada vez que esta gente se manda algo fuera de contexto, yo es como,
Oh, wow, okay. Interesante. Sí. No es cierto, Ace. No hemos podido hablar tanto. Pero hubieron las circunstancias que eran más apremiantes. La música para mí es parte de lo que soy. Uno se expresa a través de las cosas que no puedes decir con palabras, muchas veces las puedes decir a través de la música. Es como pudieras comunicarte directamente desde el alma. Estamos relacionados con los sentimientos. Sí. Es como que uno siente la música. Y si la persona no entiende el lenguaje musical, no podrías comunicarte. El tema es justamente el siguiente. Va más allá de que la otra persona entienda o no entienda el lenguaje musical, porque hay algo que tiene el lenguaje musical que los otros tienen. Es que aunque tú no comprendas el lenguaje, sí comprendes lo que te está queriendo decir. Era un lenguaje ¿usted universal? Usted puede escuchar un lenguaje que no conoce y aún así pensar que es hermoso. Sin embargo, puede no saber lo que dice. Y con las canciones pasa eso. Las canciones pueden tener letra y usted puede saber lo que dicen, o pueden no tener letra y usted va a sentir lo que dice. En el concoro. Sí, claro. Wink. Me sale tipo la chispita de los lentes así, chispita anime. Sí. La facha. Me pega el brillo del atardecer así en los lentes. Creo que comprenderé mucho más esto cuando entienda cómo se escribe este lenguaje. Consulta, Giovanni. Contame. Pudiendo escribir todos los lenguajes y entender todos los lenguajes escritos, ¿puedo entender el lenguaje de la música? ¿Escrito? Sí. No. Oh, robando la plata, tío, pará. No. No, porque en realidad no es. ¿Vos qué sucede? ¿Ah? ¿Oh? No es lo mismo. Claro, no es lo mismo saber un idioma, ¿tá? El cual tiene diferentes tipos de estructura, composiciones, ¿tá? Que saber leer música, ¿tá? E interpretarla. Tienes que tener sentido musical, oído musical, oído para interpretar que las notas que vos tú estás leyendo, colocarlas directamente dentro de una determinada tonalidad. Es otro tipo de skill totalmente separada del lenguaje. Entonces sí, requiero que me enseñen a escribir lenguaje musical. Y tal vez en algún momento escribir alguna canción. Y de alguna manera... Muy, muy lindo, así la podemos interpretar. Muy interesante. Poder expresarme. Hace mucho tiempo que no toco con gente. Me gustaría poder tocar con ustedes. Bueno. Bien. Sky, llegan a tu bar. Mi casa es la casa que está sobre la punta. Es la que no está preocupes más que ya está incluso centrado en el streaming, así que todo tuyo. Se termina la isla y un cachito antes está mi casa. Es una casa chiquita, se nota que es una casa bastante humilde. Está puesta como encima, tiene como una pequeña escalera porque está puesta como encima de una estructura de troncos que hace que cuando sube la marea, o sea, me lleve la casa. Y en general, o sea, ya hay arena a la altura de donde está la casa. Y desde afuera, como no se ve mucho más que eso en realidad, está el perro ahí, señor GM. Está el carro ahí, disculpen, sí. Disculpen, pero se me acaba de congelar el disco recién. Se me reactivó. No. Tranqui, no te hablaron. Se perdió la descripción de la casa, yo te digo. Horrible, va a tener que verla después. Afortunada bueno. En el juego, etcétera. Es una casa suburbana. Bueno, es linda, está buena. No, es una casa humilde porque el lujo es vulgaridad. Claro. Qué momento. No cesan. No cesarán jamás. Steven quedó sólido. Sí. Anda a buscarlo al ángulo. Quedó súper rígido. Quedó muy rígido, Steven. Impactado por el comentario. Impactado. Sigamos. Toda la noche.
Nada, entonces, la casa Sky está ahí sobre la costa, todavía sí. Hay arenita. Lo que preguntaba yo al máster es si mi perro está ahí, efectivamente. Cuando, cuando lo dejas afuera... ¿Cómo? Pará, se me... ¿Lo dejas afuera? Sí, en sí, o sea, se queda jugando con los niños de ahí, de los vecinos. Cuando llegas está debajo... Son niños está debajo... y tienen un perrito chiquito. Claro, cuando llegas está en el pórtico, está en el pórtico, tipo, esperando. Cuando te ve, levanta la cabeza, empieza a agitar la cola. Claire, vos podés ver que tiene ciertos rasgos, como había dicho, comentado Sky, que se parecen a Molly. Ah, la Loli dice, ¡ay, qué hola! Y se agacha así. Pero bien. Haceme un chequeo de animal. Haceme un chequeo de animal, Handel. Para que venga. O sea, claramente, ¿no? Va Dinamita. Va Dinamita corriendo para donde estás vos. Dos capítulos ahí. Generando el hype para este momento. Sí. Dinamita. Tal cual. Ay, ¡qué lindo! Cuando se acerca a Claire lo empieza a acariciar a jugar. ¡Ay, hola! ¿Cómo dijiste que se llamó Sky? Dinamita. Me pasa Dinamita. Haceme un chequeo de Animal Handling. Claire. Ok. Qué lindo que se va a poner el chat, por favor, vamos a ver a todos. Metan la letra, sí. Dale. Muy bien, entonces. Se te pone a jugar. Te olfatea un poco. Se deja que hacerse mimos, nada. No es tan copado capaz como Molly, pero bien. No está copado. Bueno, me imagino que no se quedan afuera. El interior de la casa de Sky. Pueden ver de que es este. Es estilo monoambiente. En donde tiene una especie de dúplex arriba, una escalera que sube hacia un deck. Donde parecería tener su cuarto, por así decirlo. La habitación. Tengo la cama. Y tiene como ventanas que dan para el lado del mar. Exacto. Que vos ves y es como que está solo el mar y las estrellas. La casa es bastante prolija y modesta. Se nota que vive con lo necesario. No tiene ningún tipo de gusto extra. Tengo una silla. Una. Nada, los invito a pasar, pónganse cómodos. Sé que no es muy fácil, pero. Igual pero bueno, bajo. Está en el piso con el perro. Así que... Mientras sí, ustedes están feliz, en eso. Ella está feliz con el cachorro. Mientras ustedes están en eso. Voy a ir con esta banda de sátrapas. Singing. Gathering. Cacho. La cama los habían abandonado, y ahora lo que vemos es entrando por las ventanas de la moneda de carbonilla, enfoca Singin con cartas en mano, una mesa de seis jugadores, en donde él es uno, una persona que está haciendo de banco, tirando las cartas. Entre los que están sentados se puede ver a otro halfling más. Este con un bigote amplio y curvo. Fumando un puro. Del otro lado hay un enano. De pelo revoltoso, cara de pocos amigos. Mirando para todos lados. A ver, ¿qué cartas jugaron? Ok, muy bien. Hay también... ¿cómo es esto? Se puede ver también... Un hombre lechuza. Un owlfolk. Yep. ¿Está? Con sus amplios ojos.
Esto es un Fénix. Mirando. Harto. Es un Fénix. Mirando. Para todos los costados. Y los otros dos son humanos. ¿Qué estamos jugando? Están jugando póker. D&D. ¿Ah? Vos ya ganaste. Okay. Vos ya ganaste dos manos. Seguidas. Bien. Teniendo en cuenta de que Catherine esté ayudándote de atrás. Bien. En las manos anteriores, ganaste. 24 piezas de oro. Y una. Me lo voy a anotar acá. Sí, 24 de piezas de oro y una perla de color ópalo bastante grande. 174 de oro. Opa, 1174, no, 74 de oro. Y la perla esa, después yo, pásamela. Si querés anotarla en tus objetos, vos calculás que debe. A que a Gotrick le sirve, mira, así te lo digo. Sí, de sí, Cayetana, claro. Tranquilo. Pero, ¿quién dice que se lo voy a dar a Gotrick? Yo te estoy diciendo. No. Ahí se queja de Pepo que tengo la taza. Por eso mismo no te voy a dar nada. Bien. ¿Cómo carajo estás haciendo, eh? Suerte de novato. La suerte de los Halfling. La suerte del principiante no puede fallar. La suerte de Halfling llega hasta cierto punto, en realidad. Vamos a ver si qué tan bien te va la siguiente, muchacho. ¿Quién dice eso? El otro Halfling. ¿Cómo anda el culo? Bien. Bueno. ¿Vos, Catherine? Especifico de acá en adelante que toda conversación que tenga con Sengin va a ser mental. Ok. Catherine, ¿vos estás viéndole las manos a esta gente? Yo estoy sentada en la barra, mirando, más o menos fichando, pero nada, haciendo como que estoy sola, tipo, sentada ahí. Haceme tu chequeo de percepción. Ah, soy chicata, yo. Pero para ayudar a Sengin necesitas su percepción. Y uso mi inspiración. No, ya pasó. Ya está. Ya pasó. Bueno. Desde ahí te parece de que la siguiente mano a Sengin le conviene entrar. Muchacho, te conviene entrar, perro. Perdela. Entro. ¿Entras? Le hago caso y te la dejas perder. Muy bien. La apuesta empieza con 10 monedas de oro. Bien. Y se va a terminar elevando. Vamos a ver cuánto. Se va a ir hasta 20. ¿Vas a lucharla o vas a tipo foldear? No, la pierdo. A foldear. Bien. La perdés, sí. Te quitas 20 piezas de oro. Sí, voy para. Está acá. Paca. Bueno, gané 4. ¿Ves que el Halfling agarra, se embolsa toda la ganancia? O en algún momento tenía que tocarte. Sí, a veces pasa, una vez gana y otro pierde. Cuando le digo eso, lo ficho al Halfling y veo algo que alguna pertenencia de él que me guste demasiado, que diga, quiero apostar por todo a eso, que tenga él ahí, no sé lo que sea. Hacé un chequeo de percepción. No sé. ¿Puedo ayudarlo? Ya. No. Pará. Ah, estoy re perdido, perdón. Acá, no pasa percepción. Nada. No veo nada, ciego. Mr. Mago está jugando a las cartas. Mr. Mago. Qué horrible, vos. Y bueno, Boomers. Te pones a mirarlo. A ver si hay algo que te cope de todo lo que tiene arriba. ¿Está? Y nada te llama mucho la atención en realidad. Entonces voy a
hacer una interpretación. Pase una interpretación, ok. Más, haciéndome como que ya estoy medio pasado de copa, porque estamos jugando, estamos tomando. Y digo, voy a apostar esto. Y saco la bolsa, esto es una... Saben lo que es esto, ¿no? Y la pongo yo arriba de la mesa. ¿Esto? ¿Y qué? ¿Qué estás poniendo? La bolsa mágica que tenemos todos. ¿La bolsa de muchas manos? La bolsa. Si saben lo que es esto, van a saber apostar. Y No sé lo que es eso. ¿Qué es eso? Esta bolsa está conectada con otras. ¿Qué se las puedo conseguir? Si llego a perder, pero es difícil que pierda. Y... te sirve como para mandar mensajes de un lugar a otro. Y que la gente te vea. ¿Solamente mensajes? Mensajes, objetos, todo lo que entre en la bolsa. Bien. Pero ¿y las otras? O sea, no solo... El Halfling está muy interesado. Los otros te miran con brutal desconfianza. Me acerco muy grácilmente. Lo más grácilmente que se puede mover, Catherine. Y dice, la otra está aquí. Y la pone... Y si quieren, les podemos hacer una demostración, le digo. A la mesa. Deme un objeto de usted o algo. O escribo un papel. Yo escribo un papel acá. Y le hacemos una demostración ahí como para que vean que es un objeto legítimo. Para que entre y sale de un lado. Esta moneda está acuñada en Dargonasti. ¿Todos ven esa moneda? Claramente. Sí, la veo, sí. ¿Si me hace el favor, Sinki? Ya saco, acá. Y hacen intercambio. Y antes de eso, antes le mostré que no había nada dentro de la bolsa. Viene bien. Como pueden ver, es un objeto mágico de bastante valor. No sé si la apostaría así como así. No sé si de bastante valor, pero sí, es curioso. Había escuchado de tales bolsas antes. Capaz que puedo ofrecer algo. ¿Ves que agarra? Se saca su... Saca del costado de arriba de la mesa. Tiene su... Su gorro de galera. Lo coloca en la mesa. Es bastante bonito. Lo aplasta. Tipo, le pega de arriba aplastándolo, dejándolo chato. Y cuando lo deja chato, podés ver de que empieza como a expandirse un poquitito. Hasta unos 3 pies. El tipo agarra, lo tira a su lado y queda flotando. ¿Qué hace aparte de flotar? O sea, que veo que... No sé, reconozco de... ¿Qué es eso? Y más ¿Puedes con pararte, las cosas que tomé? Podés pararte arriba de él, si quieres. Es ideal para llevar cosas. O para cargar cosas. ¿No lo aplastaré? Muy interesante eso. ¡Adelante! Ay, trato de pararme arriba. Te parás arriba ves que el disco no baja. Tipo, agarrás inclusive, tipo, haces como saltitos pequeñitos, ¿Porza? Ves que no baja. Interesante, ¿verdad? Esto es una apuesta justo. ¿Y ustedes, caballeros, mirando a nosotros, les interesa algo o se van a retirar? No, yo estoy bien. Cuando dicen yo estoy bien, hago... ¿Hacemos un chequeo de persuasión? Seguin. Me parece apropiado que me hace el chequeo de persuasión. Hacemos chequeo de persuasión y vemos a ver si no. Oh. Sí, creo que... una buena tirada en algún momento. No, igual, estuvo 15, estuvo bien. ¿Dónde están los 20? Ves que te miran y es tipo, no, lo que pasa es que no... El enano mismo te dice, yo no tengo nada para equipar eso. El Fenihar de costado, claro. El Fenica de costado... ¿Puedo llegar a tener algo? Ves que agarra, busca en su bolsa y ves que de la misma sustrae y deja arriba de la mesa
un compás. ¿A qué te referís con compás? ¿Un transportador o una brújula? Brújula. Pero... Está linda. ¿Lo que hace? Aparte de apuntar, al norte, podés decirle la palabra de comando, que obviamente te la darías si ganaras. Ah, obvio. Y te permite utilizar, si estás pensando fuertemente en un objeto que perdiste mientras estés dentro del rango de la habilidad. ¡Hola! ¡Mi mamá, el capitán! ¿Dónde estás, el Sparrow? Sí. Old Sparrow. Hola. Ya, apostamos ahora, Bien. Yo vuelvo a la barra. ¿Vos volvés a la barra? Muy bien, entonces. Te dejo solo, Sengin. La verdad, yo no... No me parece que sea buena idea, perro. Está bien. Como quieras tú, Bueno. Apostemos entonces. Muy bien. Deja el gorro. Deja el compás. Vos pones las bolsas. Bueno. ¿Cómo van a hacerlo? Quiero que sepan que estoy nervioso, ¿Cómo van a hacerlo? Yo, Gio, quiero hacer esto, mira. Cuando estemos con las manos, ¿viste? En la mano de póker. En algún momento quiero como distraerme y decirle a Catherine que me traiga una cerveza o algo. ¿Eh? Ah, está. Decirle, traeme una cerveza. Te estoy haciendo lo que quiero plantear. Y quiero tirar Disguise Myself. Me puedo cambiar yo y las cosas que tengo en las manos. Y armarme la mejor mano de póker. No sé jugar al póker. Yo, Gastón, no sé jugar al póker. Y armarme la mejor mano de póker que haya y ganarlo así, tipo. O yo puedo... cambiar los objetos que tenga en la mano. Y lo voy a tener en la mano, lo voy a poner así en la casa, en la mesa, pero no lo voy a soltar en ningún momento. Eso es un chequeo. Te explico. Vos para lanzar el conjuro, ¿está? Sí. Tenés componentes verbales y somáticos. Somáticos. Podés hacerlo. Vos sos Arcan Trister. Vos tenés la forma de hacerlo con Stealth. ¿Está? O sea, no es que sea algo de tu clase. Podés hacerme un chequeo de Stealth, va a ser alto. Va a ser alto. Ese es tu plan. Capaz. Estoy preguntando antes. O sea, cuando vos me digas sí, esto es lo que voy a hacer, ya está. Pará, vamos a hacer un pequeño flashback hablando de la metodología que vamos a usar para estafar a esta gente. Me ves apropiado. Yo puedo comunicarme con la mente y la gente no me puede leer la mente a mí. Porque tengo el anillo. Tengo el anillo de protección. Yo podría decirle las manos que tiene cada uno. Y si vemos que no es favorable, ahí lo utilizaría. ¿Está? Sí, vamos a hacer eso. Entran dos rogues a un bar. Vamos arriba. Entran dos rogues a un bar. Muy bien. Go for it. Está, si Catherine me dice que... Catherine, chequeo de percepción. Y Sengin, chequeo de... Vamos a empezar con el... perdón, ni siquiera con el Catherine. Sengin, vos vas a agarrar y dependiendo de lo que te diga Catherine, vas a entrar o no. El tema es que si no entras, vos estás apostando. Ya entraste, en realidad. Obvio, sí. Yo voy a apostar sí o sí, pero... ¿Y cuál va a ser? Catherine te va a decir las te va a dar información acerca de las manos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué? Entonces, al final. Si ella me dice que las manos buenas... que yo tiene una mano mala, está, juego normal. El tema que ella puede ver, ella no sabe tu mano, porque uno si la telequinesis funciona solamente de una vía. Claro. Vos no le podés decir, a ella qué mano tenés, para comparar. Me rasco la derecha si es buena, me rasco la izquierda si es mala. No es mala. Está hablado de antes. Sí, totalmente. Claro, me rasco la derecha si es una buena mano, okay. Y la izquierda si estoy en el horno. Bien. Ok. Después, después vemos con porcentuales a ver qué tan buenas son las manos al final. Si vos querés hacer algo al respecto, lo haces después. No, Catherine, veo, sí. Chequeo de percepción. Voy a usar mi inspiración.
hace tu inspiración. Imba, ya gasté mi inspiración y percepción. Muy bien. Que vengan los 20. 17. Es un 17. Ok. Este va por el Halfling y este va por el búho. Era como Xenor. Ambos. Ambos tienen muy buenas manos. La del búho es la mejor. Bien, todo esto está. Se dice. Cuidado con el búho. Y el. Y el petiso también está, muy, está cargado. Ya no queda nada, ¿no? O sea. Tírame tu porcentual. Tírame tu porcentual, Singin. Para porcentual era acá, ¿no? Sí. Pues mira tu mano. Y tu mano está bien, pero es flojísima. Hacerles una cama. Singin, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer lo que te dije. Voy a tirar stealth. Para hacer este. Ese es. ¿Cómo se llama esto? Vas... Para acá. ¡No para seas el malo! ¡No seas malo! El favor de Willeron te ha caído. No funciona con otros dados, pero lo voy a. O sea, estaba hecho para las de 20, pero me parece perfecto. Cuando vas a hacer el chequeo de stealth. Gracias. Vos agarrás, llamás a Katherine. Llamás a Katherine por una cerveza. Ves que por unos milisegundos el resto mira. Y haces tu chequeo de stealth. Para castear el disguise, el disguise self sobre las cartas. ¿Para que te lo casteo? Castealo. Un 20 automático le lanzaron. ¿Qué lo parió? Sí. Willeron estuvo con nosotros hace un ratito. O sea, lo vio así, dijo, con mi amigo, ¿no? Claro, tengo el favor de... Agarrás, cambiás las cartas. Mientras está haciendo las cosas, mientras está cambiando las cartas de esa mano, se acerca a Katarrín y le dice, ¿qué harás, muchacho? Cerveza. Ah, no. Sí, cerveza. ¿Y los señores? Ay, Singin. No. No, sí. No, sí. No, devolvela, sí. No. Sí. Ay, la puta que me parió. El Lembo. Lembo siendo Lembo, está bien. Bueno, perdona una, ¿eh? Déjanos ganar. Mira, vos agarrás, castías eso, tipo, cambiaste la mano. Y de repente, cuando estás mirando para atrás para ver a Katherine, ves que de repente al lado tuyo pasa una mariposa. Y cuando mirás hacia la mesa, hay mariposas y pedazos de pétalo cayendo. Son todos como. Bien, Escanor. Bien, Escanor. Dos azules, gracias. Ok, entonces no pasó eso. Lo voy a mantener en el hold. Mirás a Katherine. Le pedís eso. Haces el cambio. Mirás a la mesa nuevamente. Singin. Uh-huh. Ya todos apuestan. Se están mostrando las cartas de la banca. Bueno. Hay que mostrar, ¿no? Rápidamente le digo a Singin, cuando termine la carta, cuando termine la mano, sé tú el que reparte esa siguiente mano. Sé tú el que reparte la siguiente mano. La banca es la banca. La sí, banca sí. Está repartiendo. Singin. Necesito que me hagas. Dejo que muestren ellos las necesito. Cartas. Dejas que ellos muestren las cartas. Ok. Dejo que muestren ellos primero las cartas. Muestra uno. No vas a poner con esta mano. ¿Ves que el búho agarra y dice... ¡Póker! Oh, no puede ser tan culón. Plumífero. ¿Y vos, enano? Dejo que vaya el primero, el otro. El ¿Ya mostramos todos? ¿Ya mostramos los dos? ¡Ah! Escalera real. Le digo, disculpa, Katherine. No sabía que iba a pasar esto. Y muestro las cartas así, tipo, apoyadas en la mesa y le muestro la escalera, no sé si es escalera real, pero perdonen, gente bella.
y en un rápido movimiento agarro todas las cartas, como que las junto y se las devuelvo al rapier, al que está barajando. A la casa. No. ¿En un rápido movimiento vas a intentar barajar las cartas vos? No. Juntarlas y devolvérselas al que baraja las cartas. O sea, las junto y se las devuelvo. O sea, muestro mi mano en la mesa para que vean lo que estoy jugando. El tipo que estaba haciendo de banca te dice: discúlpame, pero no se toca las cartas. Perdón. Discúlpeme, mala mía. Quería agilizar el trámite. Y ves que agarra, las da vuelta. Voy a hacer una tirada de 20 de investigación. ¿Tú sabes que me está latiendo el pulso muy fuertemente ahora mismo? Somos dos. Ok. ¿Cuál es la DC de tu Disguise Self? Tengo desventaja para la tirada, ok. Tiro de vuelta. Para, ok, me quedo con esa tirada. No tengo idea cómo es. Ah, acá dice. A ver. Dice. Sí. ¿Cuánto tenés inteligencia? Sí. No te preocupes que ya vi la carta. ¿Cuánto tenés inteligencia? 10. No, pero no, vos castigás con inteligencia. Castigás con inteligencia, sí. Es una característica. Tengo 10 en inteligencia. O sea que es 13. Perdonen, sí, vos no soy muy inteligente. No, la DC es 11, muchachos. De 11, caballero. Perdón. 11. Ok. 11. ¡Qué memento! ¿Ves que agarra? Con el culo a dos manos. Agarra las cartas. Las mira, regresa al mazo, entrevera, pagando entonces. Y agarro, abrazo todo y le digo: caballeros, no quiero tentar a la suerte, pero esto me retiro. Ahí quedan. Capaz que podemos hacerlo mejor. Ay, ahí ¿Ya nos vamos, Engin? ¿Eh? Sí, ganamos. Yo no me quiero ir. ¿Nos vamos? Con la mente. Seguime el juego. Pensé que me estabas hablando. No, seguime el juego. Le digo con la mente. Sí, dime. ¿Qué, más interesante? ¿Cómo quieres hacerlo más interesante? No, boludo. Seguime el juego. ¿Ya nos vamos? ¿Podemos hacerlo más interesante? Sí. Perdón, ¿me estás hablando o me estás hablando en la mente? No entiendo. Caterin te dice, con la mente, seguime sí. El juego. Ah, está. ¿Ya? Ves que agarra, es tipo, te muestra un collar que tiene puesto. Creo que esto vale prácticamente todo lo que tenés en las manos. No hay que reservar. El collar que tiene, ¿está? El collar que tiene tiene un pequeño amuleto. Que tiene como un reloj de arena. Esto es uno de los famosos cronamuletos del Caminante del Horizonte. Ya no se hacen. No, con la mente. No hay que tentar. No, nos vamos. Yularía, con furia divina. Le pregunto, en el hipotético caso de que decida quedarme, ¿me podría decir qué es lo que hace este objeto? Antes claro de que eso, sí. Señor, usted me tiene que decir la palabra de activación del objeto este. No sé, no sé, no se olvide. Tiene razón. ¿Es una paloma o un búho? No, búho. Me acerco al otro que me diga la palabra mágica de activación. ¿Te dice la palabra de activación? Y ni siquiera me dijo para qué servía esto. Galleta. Ah, el compás sí me dijo que era. Sí, ya, olvídate. Sí. No. Busca lo que deseo. ¿Esa es la palabra? Esa es la palabra. Ok, bueno, bárbaro. I have several questions. No importa. Bueno, ¿me podría decir si en el caso de que decidiéramos... Este pequeño amuleto te permite detener brevemente el tiempo alrededor tuyo para que te puedas mover más rápido.
Ah, yo me la rejuego, la... ¡Ah! Si hubiera... Caterín desde atrás, así. Gracias. No, muchas gracias. La verdad es que ya, ay. Hoy fue un día muy largo. Hemos tentado la suerte muchas veces. Nos muy estás bien. Parrando al capitán, es... lo que pasa. Nosotros claramente querríamos seguir con este juego. Ustedes parecen unos señores muy honestos. Pero tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, entonces. No me querría ir. Vámonos, le agarro de la mano y vámonos y vamos. Tipo y te vas en la alfombra voladora. Y te vas en la alfombra voladora. Me paro en el sombrero y que me lleve. Al orbe naranja se dijo. No es tan fácil, pero sí. No hay problema. Muy bien, entonces, gente. Con todo esto que pasó, vamos a ir a la pausa ahora. Me parece bien apropiado para irnos a una pausita activa. Vamos a... Ahora que vamos a la pausa, Steven, tiramos unos 10 cofres, ¿te parece apropiado? ¡10 cofres! ¡10 cofres! Con todas las cartas que usaron. ¡10 cofres! Con todas las cartas que usaron, sí señor. Con todo el goblinaje, para el goblinaje del chat, ¿no? Claro que sí. Bueno, acuérdense de que si no están en Streamloops... Si no están en Streamloops, muchachos, pueden unirse simplemente con la cuenta de Twitch sin ningún tipo de problema. Y van a poder estar jugando las cartas que vamos a estar regalando. Creo que nada. Después de todo esto, después de esta partida, tenemos como siempre el after. Esa tremenda y vamos a ver si no. Si movilizamos un poquito a la segunda parte. La picanteamos un poquito. Un poquitito. ¿Querés que vaya al baño? Voy al baño. No pasa nada. No, capaz que yo puedo ir al baño. La pausa va para ir al baño, sí. Pero aprovechen para ir al baño. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más pifia, gente. No se vayan.
la charla. Me encanta porque siguen charlando y estamos en vivo. Bienvenidos de vuelta, gente. La intervención. Bueno, muchachos, nuevamente repito, después de la partida estamos en el ¿cómo es esto? En el after. El after. En el tremendo after. En el tremendo after. Vénganse, pásense. Y ya de paso creo que es un buen momento para comentarles algo. El mes que viene, ahora en octubre, nuestro querido amigo Nicolás va a estar narrando una partida. ¿Cuándo va a ser esa partida, Nico? Va a ser el 27 de octubre, bien cercanito a Halloween. Va a ser una partida especial. Va a tener cosas horripilantes, descripciones horribles y mucha gente invitada. Va a ser el capítulo de invitados de verdad. Va a ser mucha gente invitada, solo va a participar de nuestro staff, la queridísima Alejandra. Va a ser nuestra portadora del banner de Pifia. Representadora. Y vamos a traer a muchísima gente invitada. No spoilers. No spoilers todavía, claro. Pero no spoilers. Estamos seguros. Va a estar intenso, ¿no, Nico? Bah, contame otra. Va a estar intenso. Contame otra. Ah, PG va a estar ahí con su embajador. Y... Sí. Sí, también. A ver, gente de muchos lados. Están quemando ya. Están quemando, así se puede. Así se puede. Bueno, gente de muchos lados. Ay, que estoy yo acá y me entero de que no nos invitaron. Tipo. Lo lamento, Ana. No estás invitada. Si van a podemos decir que no estaba RPG, imagínate, me estoy enterando acá y es como. No, tenemos al ¿cómo es esto? Al hombre de Halloween de RPG. Sí. Y así la dejo por eso. Pero sí, el 27 va a haber un especial de Halloween, lo voy a dirigir yo. Y bueno, ya saben cómo puede llegar a terminar la cosa. Pero nada, la dejamos por ahí. Mala y con Giovanni tirando por algún personaje. Bueno. Horrible. Bueno, volvemos a la partida de nosotros entonces. Muy bien. Entonces, gente. Cuando salen de la taberna. ¿Está? Que dato a agregar de todo este asunto. Chocando los puños. Opa, estaba leyendo los topos acá. Chocando los puños. Es tipo, se van llevando a un tambaleante Sifion. Sí, semiconsciente. Un Sifion semiconsciente. Completamente. Semiconsciente. Un Sifion castaño. Claro. O sea, no, habla, porque respira. Yo los quiero. Los quiero de verdad. Ah, habla. Sí, sabe. Quiero, ¿qué es que esto sí, todo negro? Tipo, cayendo de la lluvia. ¿Qué es esto todo negro? Te vomitaste arriba, Sifion. ¿Te acordás? No sé si se acuerda el elfo. No me acuerdo de mucho. ¿No? ¿La partida? No importa. Vamos al Orbe Naranja, vamos a tomar unos cafecitos. ¿Al borde? ¿A otra taberna? No, pero vamos a dormir. Vamos a ir a descansar. La mi misión. Y hablar con el capitán. Sí, señor. Sobre tu actitud, a ver si con diciéndole eso se despierta de la borrachera. ¿Cómo, capitán? ¿Qué? Capitán, ¿te vio que estabas inconsciente en una mesa? Oh. ¿Ese vejestorio? ¿Ese vejestorio? Cuando dice ese vejestorio, me paro derecho y digo, capitán, como mirando para atrás, a ver si... ¿Dónde? Capitán. ¿te asustaste? Si no hay nadie, no hay nadie. ¿Ah? Sigamos. Vamos a salvarme la ranja, vamos a tomar algo. Ustedes saben, yo quiero un montón. Ustedes saben. ¿Qué sabemos? Yo no parezco tan viejo. ¿No? No. Tengo 70, tengo 74 años, no puedo parecer tan viejo. Cuatro veces mi vida, pero. Para un elfo. Sí. Yo cuando era joven, el capitán ya era viejo. Wow. ¿Qué edad tiene el capitán a todo esto? Porque Harry no dijo que debería tener unos 40, más o menos. Siempre aparentó tener como 40. ¿Siempre? Desde que lo conozco. Toma apunte, Catherine. ¿Hace cuánto lo conoces? Estábamos alistados con Harry bajo sus órdenes
fueron tiempos difíciles en Tritonia. Sí. Batallas, me imagino. Luchábamos día tras día la franja contra no muertos. Hordas y hordas de no muertos. ¿Cómo no traje el cuadernito? Yo, más o menos por esas descripciones que da, yo podría datar más o menos que, sí. De qué está hablando. Podés datar que Tritonia, Horda de No Muertos, habla de alguna de las guerras de Nidrul. Ahí va. Y eso son aproximadamente hace unos 40 años. 40 años fue la última. Claro. Hace más o menos 40 años, ¿no? Las cosas de esas. Sí, sí, más o menos. Sí. Hace ese tiempo, creo. No sé ni la fecha que vivo ahora. Y el capitán siempre tuvo la misma edad. Sí. O sea, no sé si. Supongo que como todos, crece. Claro, claro. Lo miro a Sengin, tipo, desde atrás de Sifion. Con los ojos, tipo. Buena data. ¿Qué sabes de As? Es raro. Te pone el dedo en la boca. No hables muy fuerte que te puede escuchar. Pero no estamos en el barco, o sea, él se quedó en el barco. Él te escucha. Nos vigila todo el tiempo. Nos ve. ¿La dormimos? Sobre todo. ¿Él duerme? Nunca lo vi dormir. ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Mucho tiempo? No. El capitán lo contrató como hace unos 10 años. ¿En dónde? ¿Se puede? ¿En dónde? ¿En qué puerto? Creo que fue cuando estábamos del lado este. No sé qué puerto. Ya es mucho eso. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos. Que ya estamos llegando. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, yo te tengo el pelo por cualquier cosa. Vamos. Cuidado con la piedra. Y le aunque no haya ninguna piedra, le digo, cuidado con la piedra. Okay. Levanta las piernas. Vamos rumbeando hasta el Orbe Naranja. Sí, 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 obvio. Van rumbeando hasta el Orbe Naranja. Cuando están rumbeando hacia el Orbe Naranja, quiero que tanto vos, Catherine, como vos, Sengin, me hagan un check de percepción. Acá cuando nos. No, no, acá es cuando nos dicen. ¡Oh! Cuéntame más, a ver. ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Oh? ¡Ojo del con! Sí, sí, después de la partida de póker, así, sharp. Sharp a la pensi. Estás. Me encanta. Estás Estás caminando justamente a lo largo de todo este lugar. Cuando escuchas, están llegando prácticamente a la taberna. Se puede escuchar el bullicio y la música del lugar y de la gente. Cuando se escucha un grito de casi de rugido, y es tipo de todo pulmón gritando: ¡Huye! Proveniente del este. Pongo la. Miro la cabeza, giro la cabeza hacia donde fue la fuente del sonido rápidamente. Girás la cabeza hacia la fuente del sonido. Está demasiado oscuro, ya está anocheció, las nubes están ocultando el cielo nocturno, tipo, la lluvia sigue. Se lo siente, la gran flauta. Miro. ¿Qué pensás? Ojalá tuviese los lentes, la gran flauta. Y vas, y mirás para esa dirección, y entre las luces te parece ver a alguien, tipo, corriendo, tatabillando, tropezando en el medio de la calle. Sin que acá pasa algo bastante malo. A ver. Se acerca. Sí, acercamos a él también. Se acerca. Yo me quedo sosteniendo a... Cuando está este hombre de cabello largo, ¿ta?
y como si estoy llevando una especie de armadura de cuero por arriba con capa. Ojos celestes desesperados, mirando hacia atrás, mira hacia adelante de ustedes. Se abre paso, topeándolos. Y por atrás... Perdón, cuando se abre paso topeándolos, pueden ver de que rodea el lugar donde está el Capitolio. Y va como para el lado del bosque, que se encuentra en la parte oeste de la isla. Y caminando, muy tranquilamente, proveniendo del este, pueden ver la visión de este hombre de rostro encapuchado, con la cruz de siete puntas y espada. Wow, pinta inquisición. No one expect this armor inquisition. Caminando lentamente hacia donde está el loco. En una de esas, cuando está acercando a ustedes lo suficiente, se da vuelta sacando el espadón rápidamente por atrás. Para defenderse del martillo y la espada de Otto. ¿Cómo? ¿Eh? ¿What? Desenvaino. Otto bajando y desenvainado contra este inquisidor rápidamente. Que no estoy ahí. El tipo corre las armas hacia el costado. Empuja con su pesadas botas el pecho del elfo. Mientras agarra y corta en el aire. ¿Qué hacen? El juzgando. Rápidamente, está con papel, escribo muy rápidamente. Se complicó con el inquisidor. Pum, papel. Sí. Estamos al lado del orbe naranja. Se complicó con el inquisidor. Pum, rápidamente. Muy rápidamente. ¿Qué hacemos en qué? Otto cae en el suelo. Otto cae en el suelo. Y el inquisidor de tiro a él. Se da vuelta. Con su espadón en mano. El cual está brillando de energía celeste y dorada. ¡Por Ultar! ¿Qué? ¿Cuáles son sus menesteres aquí, inquisidor? Creyéndome alguien yo. La importancia justicia. Es la convicción con la que lo decís. Justicia. Y cuando te dice eso debajo de la capucha, desde la espalda, un par de alas luminiscentes, emplumadas, se abren. Lucifiana. Se abre. Y se despega en el cielo nocturno en dirección hacia el oeste. ¿Cuáles son los crímenes que te...? No, bueno, ya. Otto tirado en el voy suelo. Voy corriendo con Otto a ver si está bien, a ver cómo está. Sí. Van corriendo. Cuando se acercan, Otto pueden ver que tiene una herida lacerante en el medio del pecho. ¿Cómo es esto? Pudo haber sido peor, pero el cobertor que usa para la forja es bastante grueso y parece haber amainado el corte. Igualmente está sangrando profusamente. Se agarra el pecho. ¡Oh! ¡No! 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 Pero fueron tus crímenes. La brújula y pienso en eso. Sí. ¿Qué le decís, Catherine? Perdón. ¿Cuáles fueron tus crímenes? ¿Por qué te perseguía el inquisidor? No me perseguía a mí. ¿Quién perseguía? No estás en alguna posición para resistirte. Disculpa. Perseguía. No. Por favor, deténganlo. Es todo lo que tengo. ¿Qué es todo lo que tienes? Rápido, llama a Sengin. Llama a ella. Yo tengo la brújula pensando en Ace para ir a buscar. Mandale un mensaje. Ace no es un objeto, ¿eh? Ace no es un objeto, sí, tal cual. Ace no es un objeto. Saco un papel. Procesamos médicos. Así, muy rápido. Nolan, si le pasa algo a Nolan... Él no tiene la culpa. ¿Culpa de qué? Tiene culpa de nada. Es inquisidor. Va a matar al
a matarlo. ¿Esto tiene que ver con el teatro, sí o no? Rápido. ¿Cómo con el teatro? Okay. Miro a Otto y le digo... Singing. ¿Sí me es a Otto? Si te lo traemos con vida, ¿me fabricás un rapier? ¿Qué hijo de... ¿Un rapier, no un arma? Solo necesito saber eso. Lo que sea por Elda, sí, lo que sea. No es el mejor momento, Singin. Salí corriendo a donde se fue el coso de... ¿Saliste corriendo? Volando, bien. Salí corriendo para allá. Voy a pedirle a Gotrick, Claire y Ace, y a Ace que me hagan un chequeo de percepción. Que chequeen el WhatsApp, claro, eso. Claro. Igual, el capitán, yo le dije que estuviera atento a la bolsa, así que el capitán podría estar atento también. Es correcto. En la cintura, tipo... ¿Qué viene ese 18, papá? Bien, claro. Sky no, Sky no necesario, era Gotrick y ahí va. Y Ace. Ah, Ace, vos no te diste cuenta de nada, tipo, están en la casa de Sky, tranquilos. Tocando la guitarrita y lo demás. Claro, ¿cómo estás? Vos en una de esas decís, voy a revisar la bolsita a ver qué onda. Porque qué raro que no sé. Claro, que no vinieron nada en el coso. ¿Ves el mensaje? Lo ves. Eso igual, eso es a mí. Sí, a vos, Claire. Cuando leo el mensaje. ¿Cómo se le digo? Es. Tenemos que ir a encontrarnos con nuestros compañeros como que ya. No, no, pero tenemos el perrito y nos está mostrando le muestro el mensaje. Ah, me lo digo. Oh. ¿A dónde queda esto? Ya. Entonces, ¿están? Kai, ¿nos puedes quedar con la orbe naranja? Claro que sí. Vamos. ¿A cuánto estamos? No muy lejos. Vamos a llegar lo más rápido posible. ¿A cuánto estamos, Gio? No, están a escasos 10 minutos tranquilamente. Si van corriendo, 10 minutos, ponele. Sí. Llegan rápido. ¿10 minutos? Jaja, eso es mucho tiempo. Van a aparecer dos hermosas águilas que no van a llevar. 10 minutos. ¿Haces el summon? Dale, okay. Lembo, tirá la carta, Lembo, vamos. Este no es un hechizo, ¿no? Sí. Es un hechizo, sí. Es un hechizo. ¿Lo vas a gastar ya? Probando cosas nuevas, sí. Te aconsejo, probando cosas por los tokens, bueno, decimos. Ace, te recuerdo que está lloviendo. Fuertemente. También. Bien, entonces. Una criatura, las águilas van a poder volar, pero le va a costar. Una criatura grande, ¿a cuántas personas puede llevar? A una. ¿Una criatura grande puede llevar una? Una criatura grande puede llegar. O sea, las águilas, para darse una idea, tus águilas que son grandes. Por ejemplo, en el Sigurd pasó lo mismo. Un rinoceronte. Claro, es a unas. No, hay una diferencia. Es grande. Claro, hay una diferencia igual. ¿Tá? Porque el águila tiene que llevar a la criatura cargando, volando. Específicamente. Sí, perdón. Pueden llevar a una. Cada una de tus águilas puede llevar a una persona. Una criatura terrestre grande. ¿A cuánta persona puede llevar? Sí, criatura terrestre grande puede llevar dos personas. Dos personas a tres, dependiendo de qué tan bulky sea. Ah, sí. Y si él se transforma en una criatura. Dos medianos y uno pequeño. Muchas dos. Ponele. Claire, ahora que ves que él ya no profesa esa fe a Fenihar como antes, ves que con sus manos empieza a mezclar sus dedos y hace una sombra, y la sombra ves un rinoceronte. Y convoca. Sí. Jujutsu Kaisen, what the fuck. Y aparecen y convoca un rinoceronte que nos va a llevar a los tres. Un rinoceronte de carga. Bien, aparece el rinoceronte. Sky, ten en cuenta que vos nunca en tu vida has visto un rinoceronte. Claro, vos nunca en tu vida has visto un rinoceronte. Es un unicornio, pero gordito. Es una mezcla de elefante-unicornio, sí. No creo que nunca vi un elefante tampoco, así que no importa. Están en mi imaginación. Bien. En el imaginario colectivo. Sí, o sea, soy vampedo. Sí, claramente sigo vampedo. Gotrick. Bien. Sí. Gotrick, vos estabas trabajando, la bolsita abierta ahí, por las dudas, y ves que un papel aparece. Lo veo, lo leo. ¿Lo ves? ¿Lo lees? Sí. Tenés toda la información, entonces. ¿Qué haces? Se complicó con el inquisidor, tenemos el médico.
tengo que ir hasta ahí, agarro mis cosas y puteo muy por dentro diciendo, no puedo tener una noche de trabajo. No puedo tener una noche de trabajo. Esta vez no soy yo. Y bueno, salgo corriendo para allá. Cuando salís, Fer estaba cerca de la puerta. ¡Ah! ¿A dónde vas? Tengo algo para comer, justo. Más tarde vengo. Y se va, corre. Estos niños son todos unos... Viene con un refuerzo. Venía con comida. Ah, mira, bueno, agilidad. Tardan unos 10 minutos, unos 10-15 minutos en reunirse todos. ¿Está? Más por Gotrick que por vos seis. Yeah, I know. Perdón, yo no tengo un hipopótamo rinoceronte o una águila. Claro. Tiene patas y encima son cortas. Vos tenés las patas cortas. ¿Para que voy a gastar el spell? Como la mentira. Me iba a contar otra cosa, pero mejor no. Ahí gasté el spell. Muy bien. Y comienzan... Están todos reunidos ahí. Sifion está tipo tirado sobre un costado, totalmente... En alto knockout técnico. ¿Cómo meter en un barril, en un callejón? Siempre es buena idea hacer eso. No. Ponen un mimic y lo perdemos. No hay pérdidas. Es verdad. No muy grande. Chiquines, llega, como te digo, llega Ace con su rinoceronte y minutos más tarde cae Gotrick en el medio de la calle. Todo agitado, sudorado, sudoroso. Rápidamente, con la mente, les explico todo lo que acaba de pasar. El inquisidor, Otto, el tipo, el grito, que se fue al oeste, voló, que se luce fiel. Otto está ahí, tipo, muriéndose, desangrado. Vieron a Otto, Otto está, tipo, sangrando, tirado en el suelo. Y lo que sí vieron también es que... muchas gracias por la inspiración, mono. Tengo 12, entonces 2 inspiraciones. ¿Son acumulables? Se saquea la tuya. ¡Para! ¿Ustedes tienen una cada uno? ¡Ah! Que siempre corré las nuevas, Gio. ¡Qué lo parido! Día a día. Hasta hace un ratito dijiste que no podías tener otra. No puedo tener otra, ya saben. Pero me gusta tomarles el dopi. Escúchenme una cosa. No, lo que ven es que... Lo que sí ven es... voy a devolverla. Lo que sí ven es los guardias que cuando vieron... Tipo, se asomaron los que estaban al costado del Capitolio. A los escudos blancos. Por el tema del ruido y todo lo demás. Cuando vieron al Inquisidor... Volvieron a sus puestos. ¡Qué garcas que son! Tranqui. No están... Sí, no hay nada turbio en esta situación, no. ¿Eh? Bajo está jurisdicción. Todo bien, todo normal. Es bajo jurisdicción, claro. Muchacho se cayó. Bueno, Gotrick, llegas tú. Catherine, ¿qué le decís a todos? Les explico rápidamente. El Inquisidor vino, se fue a los bosques hacia el este, estaba buscando a un tipo, abrió las alas y se fue volando. Otto me dijo todo lo que me acaba de decir. Otto está tirado en la calle, tipo, agarrándose la herida. ¿Vos lo puedo curar? ¿Puedes hacerlo? Puedo intentar. ¿Sabemos quién es, Nolan? Puedo intentar. No, porque yo no lo recuerdo. ¿Tengo que hacer una tirada o algo? No sé si puedes hacer un chequeo, no, podés hacer un chequeo de curación. O sea, de medicina. Tengo el healing word. Si tenés healing word, podés tirar healing word. A ver, ¿salió? ¿Salió o no salió, no? No, apareció que no hayas tirado nada. Ahora sí. Bien. Muy bien. Bien, le curás 8 puntos de vida. ¿Agarrás? Ven que la herida para de sangrar, se cierra un poco, pero aún queda. Gracias, Sekai. No pasa nada. Por favor. ¿Vas a aguantar así? Sí, estoy bien. Ayúdenlo, por favor. Ayúdenlo. ¿A quién? ¿Ves la cara de otro tipo, totalmente de desesperación? Nolan. Mi protegido vino a buscar al Inquisidor. ¿Vos habías escuchado de este loco que había venido hace unos cuantos años atrás? Que tenía. Que otro lo había tomado como uno de los trabajadores en. Era uno de los que laburaba en la herrería. Hoy en la herrería ustedes lo vieron. Un patroclo cualquiera, ¿no? Era de los que estaba descargando carbón. Lo más probable, sí. Ponele. Un chevo de ahí, de la herrería. Sí. Bueno. ¿Dónde? Le pregunto. No sé para dónde fue. A los bosques.
al este. Chío, agarro la brújula. Pienso en que quiero buscar a ese inquisidor. A ese en particular. Al que ya lo vi. No funciona. Es un objeto. Objetos. Hay que no, está bien lo que está haciendo Singin. Está bien lo que está haciendo Singin porque Singin no sabe las propiedades correctas del objeto todavía. Ah. No. Bueno, ves que dije, no apunta para ningún lado. Ace, ¿puede despertar a... Ay, no me sale el nombre ahora. Sifion. Sifion, por favor. Lo guardo. Es enteramente necesario. Hay que llevar a otro en un lugar y no lo podemos dejar aquí. Sí. ¿Dónde está Sifion? ¿Está con nosotros? Está tirado ahí en un alto knockout alcohólico. ¿Qué tan cerca estamos de un lugar? Están relativamente cerca, sí. Le agarra la cabeza, lo levanta un poco y le hace un pack en el mero frente. Le tiras un Lesser Restoration. Muy bien. Lesser Restoration. ¿Qué? Sifion. ¿Qué pasó? ¿Qué? No hay tiempo. Lleva a Otto. Además le va a encantar hacer esto. Lleva a Otto a la taberna. Nosotros tenemos que ocuparnos de algo. ¿Qué le pasó al papucho? Encárgate de él, por favor. Pura sucedida. Sí, bien. Arrancamos a correr. Arrancan a correr. Muy bien. Empiezan a correr. Aparte, es terrible esto. Está arriba de esto, porque yo dije que le ibas a bailar un trago con este tipo y el loco estuvo con un pedo tísico, se despierta y de pronto el loco tiene un tajo en el pecho. Debe pensar, vos, ¿cómo baila este flaco las cosas? Pero le cumplimos un sueño a Sifion, ahora está llevando a alguien a... Yo cumplí involuntariamente, de costadito cumplí. Cuando empiezan a correr, que Ace va arriba del rinoceronte, le extiende la mano a Godric para que se suba. Bien. Ay, qué lindo. Y sacando cuenta, tipo de Catherine. Y le extiende la mano a Catherine. Y los tres avanzan más adelante. Asumo porque corren más que nosotros. ¿Qué tan oscuro? ¿Qué tan oscuro es? Está oscuro. Está oscuro. Agarro, levanto. Me pongo los goggles. Y a la vez levanto mi puño. Y hago tipo un golpe seco. Y se enciende una luz de mi guantelete. ¿Qué es haciendo luz? 30 feet, por el efecto de... 30 pies de luz tenés entonces. No, creo que es más, pará, déjame correr. ¿Es tu trinket? Es una infusión que le metí de guantes. Oh. Radiant Weapon. Okay. Hace un arma más uno, le pone luz y algo más era. Ok. Y vos está yendo para él. De luz, más 30 feet adicionales de Dim. Y tiene 4 cargas. Como una reacción, puedo consumir una carga. Y hacer un ataque con golpe de luz. Y puedo dejar ciego a un oponente hasta el final del turno. Bueno. La siguiente chequeo de skill que haga, muchachos. El siguiente que toque. Tiene una tirada pasiva porque le dio el chat. La tirada es pasiva. A la siguiente chequeo de skill. ¿Está? Entonces me decías que tenías 30 pies de radio. 30 pies de luz y otros 30 adicionales de... 30 de... Ahí va, acá lo tengo. Es 30 pies de radio, sí. Perfecto. Y 30 adicionales de DIM, ¿correcto? Sí. Actualmente soy un Gandalf arriba de un rinoceronte. Sí. Somos un rinoceronte de la policía. Somos la fuerza de choque. Gira el guantelete y la luz se empieza a mover. Somos la FBT. ¿Qué hice con él? Ah, acá. Toqué todo, rompí todo la computadora. ¿Cómo carajo? ¿Hay rinoceronte en Quinta? Sí. Ahora sí. ¿Es RH? Reinhardt. Ah, cerré el coso. Mientras estoy subiendo al rinoceronte, le digo a Singin que se suba arriba a la galera, lo agarro para que haga tipo una hoverboard. Ahí va, y dejen a... alguien queda corriendo en el piso. No, yo voy a tratarte... Quiero subirme arriba para seguir investigando la brújula. La brújula dorada. R.I. en... Cuando quieras te pueden enseñar cómo funciona la brújula. Pero lo tengo en español. Ya tengo. A menos que no me quieras prestar la brújula para estudiarla. ¿Como la copa? ¿Como la taza? La. Oh. Para mí nunca me la pediste, te voy a aclarar la situación. Es un momento inteligente.
desde el momento del concurso no la tuve siempre. No sé si está. A ver, capaz que. Ah, está, perfecto. Está acá. Golazo. Bien, y tengo que poner una gema encima también. Ok, got it. Te voy a dar control sobre el rinoceronte. Estamos en el mapa de. Ya sé, pero te voy a dar control sobre el rinoceronte. ¿Está? Cosa que lo puedas convocar bien. Y lo puedas convocar vos. Así que, ¿quién va arriba del rinoceronte? Yo no tengo idea si me llegué a subir o no. Sí, claro. Catherine y Godric, los dos que subíais. Porque sabe que el rinoceronte puede con tres. Catherine y Godric. Bien, Catherine y Godric, entonces. Godric y Catherine. ¿Y quién más va arriba del rinoceronte? Yo peso poco. Aparte, bueno, les tengo que guiar, no saben para dónde ir. ¿Verdad? No sé dónde está el bosque. Aupa. No, pensé que sabían, por el. Igual, o sea, igual me imagino que lo vieron desaparecer. Claro. Me imagino que lo vieron desaparecer por la oscuridad en dirección para allá, ponele. Muy bien. Así que ustedes van siguiendo. Ustedes van siguiendo por atrás al rinoceronte. Muchachos. Claro, yo digo que yo tengo 60 feet de visión. Lo sé. También. No tenés 60 pies de visión. Tenés 60 pies de iluminación, que es diferente. No, por mis lentes. Ok, adicionalmente a la luz que estás tirando tenés 60 pies de visión. Got it. Exacto. Bien, de bien. 60 pies de visión. Got it. Pronto. No necesitas, Tim. Ah, porque estaba en 0. Es 0 y 60. Dale, perfecto. Así yo los traigo para acá, muchachos. Entonces. ¿Dónde está mi bebé? Acá. Donta bebé. Donta bebé. Muchachos. Godric, vos venís cargando arriba del rinoceronte. Vos, Sky, los vas guiando a través del bosque. Este pequeño bosque igual. Se van moviendo rápidamente. Con la luz. Prácticamente sin saber hacia dónde están yendo. Lo que pueden escuchar son los gritos de esta persona. Que se desgarra y que parecen prácticamente inhumanos en cada uno de los golpes que parece propinar el Inquisidor. Sí, muy bien. Godric, cuando llegas arriba del rinoceronte, iluminas, se encuentra el Inquisidor con el espadón levantado. Y se puede ver. Vamos a mostrarlo más para acá. Muy al final de la luz. Podés ver a un humanoide. Tirado en el suelo. Con diferentes cortes a lo largo de su rostro. De su cuerpo. Incluso incrustado. Ensartado en algunas partes, por dicho. Y podés ver de que su piel es. Rojiza prácticamente. Y que tiene dos alas. No, ¿quién se desconectó? ¿Por qué me hacen esto? Ahí va. Bien. Aquí estoy. Guau, guau, guau. Se me ha trancado el disco. Y podés ver. No, dos Gio, terrible. Ahí va, ahora sí. ¡Dos yo! La impresión de ver a esta persona. Podés ver que tiene. Al parecer, dos alas de murciélago quebradas. En su espalda. Bien. Voy a pedirles a todos en el lugar, muchachos. Vamos a hacer las cosas bien. Que me tiren. Iniciativa. Oh, qué chulo. ¡Hola! Sí. ¡Qué level! Al cabo que ni quería ir yo. Oh, no toco esto. Al cabo que ni quería ir, me encanta. Gran flauta. Vamos a poner música. Tengo una consulta, mi querido amigo Ace. Escucho.
Tu rinoceronte va a investir. Yo voy corriendo con ustedes. Si ustedes me dicen enemigo. Te lo preguntás como Godric. Para, porque. Sí, obvio. Godric, más, fue una pregunta como Godric. Cuando identifiquemos al enemigo, sí. Muy bien. El rinoceronte. O sea, lo que yo veo, lo veo bien. Ellos lo ven. Muy bien, señores. Comenzamos. Con el combate. Catherine. Vos estás arriba del rino. Y vas primera. Yo conozco algún credo de los inquisidores para poder gritar o por el estilo, algún principio tipo el parley o cosas así que tengan los inquisidores. Como devota de los antiguos en Sarmos. Haceme, lo que pasa es que es otra iglesia diferente. Pero haceme un chequeo claro. Haceme un chequeo de religión en realidad es. Sí, acá no hay religión, es este. Sí, había religión, ¿no? Sí, religión. Sí, religión. Haceme religión. Un parlay. Uf, qué rica tirada. Sí, vamos a colocar la iniciativa acá abajo. Hermoso. Más 12 son 50. O arriba, mejor. Ah, vamos a ponerlo arriba en el chat. Así me gusta. En la pantalla. Ahí va. Así se ve bien quién va. Entonces. ¡Oh! ¡Qué buena tirada, muchacha! Sí, y son lamentablemente malas noticias para vos. Pará, ¿esa tirada no iba con la pasiva, por los dudos? Sí, era, sí. Era la pasiva, tenés razón. Sí. Igualmente son malas noticias para vos. ¿Qué, por qué? ¿Qué significa? ¿Qué? Sabés que los inquisidores, una vez que tienen su objetivo, no hay tu tía. Le comento rápidamente a todo el mundo, este tipo no va a parar hasta objeto. Eldritch Blast. Eldritch Blast. Qué hermoso pegarle a la Inquisición. Realmente. Ok. Eldritch Blast, ¿no? Entonces. Papá. Ay, Dios santo. Go for son it. Son dos. Nos estamos metiendo en una. En una nos estamos metiendo. Sí, no, sí. Que no tiene ni nombre. Lo que hace un elfo herrero, loco. Pará, ¿lo tiraste? Estoy a punto de. Ya lo tiraste, ya, sí. Ahí, ya lo tiré. Lo tiraste, te olvidaste de tarjetear, ¿no? Ay, sí, me olvidé de tarjetear. Tengo el segundo igual, Bueno, tarjetearte con el segundo. Ah, pará, ok. Ok, jugaron rompe de escudo. Pero lamentablemente le avisando, muchachos, que no es un minion. Les aviso por las dudas. Esta criatura no es un minion. Tiro el segundo. Ah, sí, no se agarra. ¿Qué se diferencia un minion? Son chiquitos. No es un esbirro. Es su jefe. ¿Lo tarjeteaste esta vez? Sí, ahí sí, va. Sí, lo tarjeteé. A ver si sale la. ¡Wow! ¡Ahí va! Sí, ¡wow! Tremendo. Tenemos el acciones el... ahora. Arre que no vi una mierda, pero bueno, a ver. No vi. Muy bien, entonces. A los hombros. Como si devolvé la carta de que afecta al esbirro, ¿es correcto? Y así no se agarra. No. Sí, y salió como escudo. El siguiente ataque ignora resistencias. Perfecto. Así que este Eldritch Blast ignora resistencias. El primer Eldritch. Desde arriba del incidente, va derecho contra esta criatura. Cuando se da media vuelta, ¿tá? Desplegando sus alas, agarra, bloquea con su espadón, haciendo que el Eldritch Blast rebote sobre él. Steven, muteate porque se escucha. Sí, sos vos. Sí, voy. Y el segundo le pega de lleno en el pecho. ¿Tá? Clava el espadón en el medio del lugar. Los mira. Opa. Por ultra y todos los antiguos detener esta masacre. No. Ok. Vamos a hacer un pop-up. ¿Qué es lo que decís entonces? Por ultra y todos los antiguos detener esta masacre. Bien. Ese fue tu turno, querida. Siguiente. Claire. Están afuera del rango. De lejos todavía, ¿no? Tipo. Yo lo que voy a hacer es acercarme. Me voy a hacer. A moverme todo lo que pueda.
hacer un dash como para moverme todo lo que pueda para adelante. Muy bien, adelante. El buen dasheadito. Sí, porque... Que son 60 feet que me puedo mover. Son 60 pies, es correcto. Ah, ok. Podés arrastrar tu token si querés. Y te va a decir, ahí va, eso, perfecto. Muy bien. Hasta ahí llega tu turno, entonces. Sí. ¿La bonus action? El chat está como loco. Ok, para Nolan después. Got it. Muy bien. ¿Bonus action? No, no, vamos. Le doy Bardic Inspiration a Katherine. Gracias. 68. Muy bien. Tira tu Bardic Inspiration, por favor. Y tarjetea a Katherine, si te animas, antes. Dale. La tarjeteas con la herramienta del costado, de la izquierda. La que está debajo de la de selección, la que parece tipo una diana. La diana. La apretás, apretás eso y apretás arriba de Katherine. Ahí pasaste el turno a Gotrick, ok. Ah, no, bueno. ¿No? Tranqui, perdón. tranqui. Yo te lo hago. No sé cuál es lo que pasa, no veo. No hay problema, yo te lo hago, no hay problema. Le tiraste un Bardic Inspiration, entonces. Sí. Le tiraste un Bardic Inspiration. Ok. Dale. Tres ahí. Arriba del rinoceronte. Ahí te lo tiré en el Bardic Inspiration, fue un 8. Dale, bien. Ay, la tarjetía Katherine sin querer, está bueno. Ah, pero era para Katherine, ¿no? Sí, está bien. Sí, era para Katherine. Golazo. Impecable. Gotrick, vas tú. Yo agarro, grito a Ace. ¡Ace! ¡Carga contra el Inquisidor! Y preparo... Aclaro una cosa. Antes de saber que íbamos a entrar en combate, yo me pongo la armadura, ¿no? Creo que es obvio. Muy bien. Pero... Tenés tu armadura puesta. Que hago el... No te preocupes porque no tenés token todavía. Sí, te iba a decir que... No, bueno, tenés el token viejo. Tengo el viejo. Y luego apunto con la pistola y disparo el Firebolt. Ok. Firebolt. Hermoso. Bien. Pero príncipe. Tirás el Firebolt de lleno, que en realidad es el segundo, el dado de crítico, ¿tá? El último. Va a Maximum Damage, según las reglas que estamos jugando ahora, ¿se acuerdan? Sería 20. Así que son 20 de eso, más 11, son 31 puntos de daño. Tirás de lleno, apuntando hacia el Inquisidor, la ráfaga sale apuntalada, va derecho hacia Lucifiano, el cual... Recibe el impacto totalmente de lleno aún cuando se intenta proteger con las alas. Se abre tirando el espadón para un lado. Cortando con el espadón hacia un lado. 31 puntos de daño le hiciste, ¿no? Querido. No es changa. ¿Para qué? Parece que sí. Tiene para ahora, para después y para llevarse en un tupper para la casa. Para compartir con la familia. Sí, sí. Allá en el Rodneck. Se lo ve herido al muchacho. Se lo ve herido. Agarra. Se para. Rayo láser. Aquellos que están en contra de todo lo que es divino. Que están en contra de la Inquisición pagarán de la misma manera que estas criaturas provenientes de los más profundos infiernos. Que el fuego de Tirael caiga sobre ustedes. Cuando está diciendo eso, elevando su espadón, totalmente flameante de fuego dorado y azul, golpea el suelo y... A pocos pies. A pocos pies. Me está tirando un coso. Minimiza el siguiente daño de siguiente turno. Perfecto.
Excelente. La diosa contra... Sí, sí, sí. Contra Inquisición. ¿Qué más? Dios contra hombre. Agarra y, si no me estoy equivocando, esto tiene un rango de 60 pies, así que... Es excelente. ¿Are you shitting us? No, I'm not shitting us. Ya me hice el discurso de villano. Lo hice sin carta, incluso. Aparece al frente del rinoceronte. ¿Eso? Ven a aparecer esta arma espectral que ataca al rinoceronte. Oh. Es un 13 en el ataque, no sé cuánto la CA del rinoceronte. Estás muteado, Nero. 11, pega. Te hace el mínimo daño porque me jugaron la carta. Así que te hace 5 puntos de daño al rinoceronte. Excelente. Escuchan. Pong. 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 Spectral Bunker. Bong indeed. The Spectral Bunker. The Spectral Bunker indeed. Cuando hace eso, agarra. Se mueve. En el aire. Porque recuerden que tenía sus alas desplegadas. Se mueve en el aire hasta donde están, hasta cerca de donde están ustedes. Y se toca. Y pueden ver de que mientras se toca empieza a murmurar. Adonai Yod Magister. Adonai Yod Magister. Y se va a curar. Steven, ¿qué te pasó? Malitos paladines. ¿A qué altura está el piso? 30 pies. Con eso va a pasar. Ace Space. Tengo un spell que baja a la gente que vuela. Pero lo tengo preparado. Ah, ¿viste? Earthbound. Coso. Sí, las cosas. Las líneas doradas, sí. Sí. Primero... conjurar el espectro de conjurar las fuerzas faéricas para traer el espíritu del oso. Sí. ¿Lo puedo hacer yo? Creo que sí. Yo. Bien. Sí, para. Tengo para tirarle la jeta. Acá. Ok. Ahí. Todos tienen ¿A qué ventaja PJ? A todo lo que están ahí dentro. Para. Todos tienen el Space, no, sí, está bien, porque jugaron, acabaron de jugar Perla de Poder. Nice. Acabaron de jugar Perla de Poder, lo que hace es recuperarle el slot, no hace que el conjuro lo tenga habilitado, muchachos, les aviso por las dudas. Ah, pero... Recupera un slot, o sea, recuperás slots de un, me imagino que del nivel que vos quieras, porque en realidad es del nivel que vos quieras. Podés recuperar los slots de las de las Lesser Restoration, si querés. O de lo que vos quieras. Sí. Sí. Ta. Recupero uno. Un slot, sí, es correcto. Bien. Ahora sí. Todos ganan 11 puntos de vida temporales. Yo ahora le pongo. Todos se anotan en la parte temporal de la hoja 11 puntos de vida. Todos tienen. Sí, todos están en el área, correcto. Sí, lo acomodé para todos. Y todos tenemos. Ventaja en todas las tiradas que requieran fuerza y en todas las salvaciones que requieran fuerza. Es decir, hay que bajarlo y dejarlo pronto. Sí. Pará, porque ahora que tengo un spell de nivel 2. Healing Spirit. Voy a convocar el Healing Spirit. Lo muevo con mi bonus action esto. Lo voy a convocar 6 puntitos de vida al rinoceronte. Recupero. ¿Al rinoceronte? Sí. Tienes que ponerlo debajo del rinoceronte, en realidad. Sí, eso. Es que se me lo descripqué antes. No hay problema. Y ese es mi turno.
Muy bien, entonces. El rinoceronte, después de vos. Se empieza a mover intentando golpear al ángel que no puede. En realidad, claro, yo te iba a decir que vos no diste orden. Así que no hace nada. Ah, bien, ok. Me sirve igual. Ok. Ana, vas tú. Querido Sky. Voy a tirar slow. Vas a tirar un slow. Sí. No, okay. Mete slow con el dembow. Apuntando hacia el inquisidor. Tendría que... A ver si lo puedo... Apretás en el dado, tranquilamente, para tirarlo. Creo que ahí pude. ¿Apretaste ahí? O sea, ¿viste que arriba del hechizo te parás? Eso mismo, muy bien. Ahí lo tiraste. Uy. Fue uno. Pero no tiene la suerte los Huffling. Creo que no funciona para los hechizos. Tiene un dado místico de estoy un dios. Capaz que sí. Eso puede llegar igual, a ser, Igual selecciona... Lo tenía que tirar antes. No sí, tuve ningún momento no tuve ningún momento libre hasta ahora para tirarlo. Exacto. En privado, digamos. Te puedo tirar arriba de una piedra ahí. Está, igual no te preocupes, yo te voy a hacer una salvación de sabiduría. A ver. Ah, está, no, claro. Salva con 26. Y ponele sabiduría en un pal, capaz que... Así que tirás, te concentrás para ralentizarlo y podés sentir como la voluntad pía de este inquisidor se resiste contra tu conjuro. Es bueno el maldito, el bendito en este caso. El bendito. ¿Y haces? Sí. El maldito. ¿Y ahora? O sea, no me quedan más acciones, ¿no? ¿O sí? Puedes usar tu movimiento si quieres bajarte el rinoceronte. Puedes usar tu bonus action. Capaz, no sé si. Creo que el Bardic Inspiration es bonus action, sí. Puedes hacer un Bardic Inspiration a alguien. Ahí va, le puedo hacer un a Sinin, que todavía no actuó. Ok. Tarjetealo nomás y le das el Bardic Inspiration. Me imagino a Sinin tratando de pegarlo saltando de eso. Mientras vos buscas la hoja, yo voy a ir ya por Sinin. Sinin. Dale. Bajo. Te haces el loco. A ver si llego de ahí. Mira que tiene 30 pies de altura, ¿eh? Lo voy a tarjetear y como estoy parado, no me moví, voy a usar el Firebolt con ventaja. Ok. ¡Qué rica! En realidad tirás, te aviso que tirás neutral, no va con ventaja. Eso te iba a decir. Ah, porque estás en Dim. No es solamente porque está en Dim, sino que está tirando un ataque de distancia contra una criatura que está elevada. Es un 16 igual, no es el crítico. No, sí. Tenés la Bardic Inspiration si quieres usarla cualquier cosa. No sé si te pinta. No, la voy a dejar para después igual. Ok. ¿Tirás el Firebolt? Sale la descarga. Ah, no lo tarjeteaste, ¿no? Qué lástima. Sí, lo tarjeteé. ¿Yo? Sí, salió el efecto. ¿Salió el efecto? Golazo. Sí. Porque tenemos efectos para algo. Sale la descarga, va directamente contra el inquisidor, el cual agarra y se mueve del radio del ataque, dejándolo pasar. ¿Puedo usar mi bonus action para moverme ahora? Sí, podés. Perdón. Perdón. ¿Eh? ¿Vos estás usando tu bonus action para hacer que disengage? Hay una diferencia. No, para dashear. Vas a dashear. Para dashear. El tema es que te permite. Vos gastas la bonus action para hacer un dash, pero no te da el movimiento. Te aviso por las dudas. Cuando vos gastas tu move action, te permite mover el doble. Eso es lo que hace dash. Vos gastas tu estándar y con tu move haces el doble. Como vos decidiste no moverte en este turno justamente para tener el steady aim, no podés moverte. Claro. Me quedo parado ahí. Bien, de bien. Y le hago señas así para que venga hacia mí. Ok. Cata, vas tú.
Bien, tope de la ronda, ok. Escucho la palabra de Gotri que dice hay que bajarlo. Catarina empieza a mover las manos, a susurrar unas palabras. Holy shit, ¿qué tiraste? No tiré nada. Unas palabras profanas y arcanas, supongo, para este tipo. Debe ser tipo una cosa súper impía. Lo voy a tarjetear y le voy a castar Talla Heal Flafter. Ok. Empezó a decir, nombrar los antiguos. Y empiezo a tirar. Muy bien. Bien. Va con Way Magic. Dale, buenarda. Tiene que hacer un saving throw de 14 de sabiduría. Empezás a brillar en un radio de 30 pies durante el siguiente minuto. Cada criatura que termine esté a 5 pies tuyo está cegado hasta el final de su siguiente turno. Ah, perdón. Así que Gotrick y Ana están cegados en este momento. Y el rinoceronte. Y el rinoceronte también. Y por consecuente, Ace también. Sí. Jugaron. Ace, ¿por qué? Pues ahí. No, pero 30, ¿por qué? No, 30 pies llegas. No. Igual... Esas cinco pies que tiene sí, el coso. A 5 pies, culla. Pero igual tiraron counter. ¿Tiraron un counter? Bien ahí. Bien, no lo había visto, perdón. Escanor tiró coso. Y pagó dos azules, es correcto. Muy bien. Genial. Salió el conterino. Entonces, Kalet. ¿Tiraste Haya? Sí, ya le hago. Saving throw de 14. Voy a usar mi bonus action para dashear. Bien, está salvando. Con 22. Está salvando. ¿Salió? Con 22. Ah, perfecto. Sí. Bonus action para dashear. Y me voy a mover. Ya te digo. Ay, no me está dejando mover el tokencito. Ah, porque tengo el... Perdón. Ahí. Pero... Perdonen, muchachos, si no llego a ver una de las cartas. Igual me avisan por el chat, yo estoy leyendo. Pues este no tipo, me deja mover estoy el viendo. Token, ¿eh? ¿Sé qué está el pasando? Token. ¿Cómo que no te deja mover el token? A ver. Capaz que estabas arriba del rinoceronte, capaz. Ah, puede ser. Ahí, ahora sí. No. Raro. ¿No te deja mover el token? Capaz que estoy en el. No, no me lo está dejando mover. A mí tampoco me dejó mover, Creo que es una buena. Movémelo. No voy a usar mi bonus. Gente, fíjense que estén con la herramienta correcta, por las dudas. Sí. No puede ser de la skin que tengo. ¿Para dónde vas? No voy a usar mi bonus action. Voy a moverme hasta acá. ¿Vas a moverte hasta ahí? Ta, te sí, bajás del rinoceronte, son 5. ¿Me bajo del rinoceronte? 10, 15. Ah, entonces. Acá. 25 ahí. Está ahí, es correcto. Está, perfecto. ¿Estás entonces? Sí. Y uso Bonus Jackson para intentar esconderme, aunque no funciona. No. Pero está. Ok. End of turn. Claire, vas tú. Voy a tirarle un suggestion al tipo para que baje. Pero me tengo que acercar, ¿no? Porque está 30 pies para arriba. Ya me brisa. Bueno, entonces me acerco. Gotrix, luego seguís vos, así que anda viendo. Dale. Sí, ya sé qué hacer. Me acerco. Ay. Y le voy a tirar suggestion. Cuidadín. Ok, ¿qué le vas a decir? Tirá el suggestion, pero después decime qué vas a decirle. Ay, si baja hasta los pies. Tirame la suggestión, por favor. Bueno, está. Claire, tirame la suggestión. Sí. Pará, ahí le estoy tirando. Ok. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le decís? Le voy a decir que ¿qué es lo que le gritás? Porque baja. Punto. Perdón por la mala palabra, pero baja, ¿qué nos tenés miedo? Muy bien. Ah, esa es buena. Va a caer la Inquisición arriba nuestro. No, sino te mira, te mira. Te mira.
Y va el turno de... A ver si no... ¿Produzo? Ay, Dios santo. Ah, no lo tiene que hacer ahora, lo va a hacer en su turno. Muy bien. No hay que hacerlo salvar, hay que pegarla. Kotrick, vas vos. Da. Activo un mecanismo del guante. Te está mirando, Claire. Sí. Sí, sí. Activas el mecanismo del guante. Se activa una compuerta y lanza una piña al aire, soltando una pequeña esfera. Ya tiene nombre el NPC, perdón que... Dale nomás. Esa esfera contiene un... Pero se llama Oscar, ok. Oscar se va a llamar. Oscar. Contiene un compuesto inflamable que se le impregna en la espada. Bien, de bien. Ah, y casteo Hit Metal. Que tira. No, quiero que lance la. Que tire la espada. Estás dentro del rango. El luterino. Constitution Saving Throw, ¿correcto? Sí, pero la constitución es para que no tire el arma. Sí, sí. Mientras él no tire el arma, se va a seguir comiendo 2 de 8 mientras siga concentrando. When you cast a spell, se come 2 de 8 y vos tenés que seguirte concentrando en cada turno haciendo bonus action para mantener el conjuro. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Sí, habíamos hablado de esto ya. Bueno, primero, entonces el daño se come 4 puntos de daño, que ya se lo está comiendo. Exacto. Y ahí tiene que ser la tirada de constitución. Bien, y ahí lo que voy a hacer es... Sí, es que voy a gastar mi... Voy a gastar mi inspiración. Vale. Un paladín sin su espada... Es solamente un Aladín. Agarra. Aladín. Y cae la espada. ¿La tira? ¿La suelta? La suelta. Muy bien. Cae prácticamente al frente de Claire. Que venga a buscarla. Y ¿algo más, Gotrick? Me camino hasta aquí. Hasta ahí. ¿Y caminas hasta ahí arriba? ¿Hasta ahí? Sí. Caminas, no, te mueves. O sea, que vas a bajar del rinoceronte y vas a moverte hasta ahí. Got it. Sí. Y voy a... Va a agarrar. Va a bajar. ¿Ven que empieza? Que va a bajar. Y sí, se le cayó el arma, Gil. Me voy a pegar. Uy, ay, te guanchotea. No, otra vez no. Va a bajar. No, de nuevo. Decía. Pero tengo que proteger a Clo. No puedo, no. No puedo quedarme detrás. No, no, está perfecto lo que estás haciendo. Una vida por otra, decían. Ven que baja, ves que baja, y cuando está bajando ves que está murmurando unas palabras, y de sus manos podés ver que empieza a salir una cadena toda radiante desde debajo de su muñeca, la va moviendo hacia tu dirección y la tiguea. Va a ir hacia vos. ¿Está en mi rango? Ya está en el suelo. Ah, está, bien, listo. Ya está en el suelo. Ah, amigo mío. Va a ir contra vos. Se enoja. 26 pega. ¿Está? Apenas. Voy a requerir que me hagas una salvación de constitución, Kotrick. Grapleadito. 19. Con 19 salvas. Bien ahí. Te comes 6 puntos de daño cortante y 8 puntos de daño radiante. Escúchame, ¿puedo utilizar Absorb Element para evitar el daño radiante? Es como reaction, así que sí, podés. Está. ¿Cuántos temporales? Sí, ya sé, pero. Dale más. Sí, para una consulta castealo. Sobre el oso. Castealo, para. Castealo, castealo. Oso... Castealo, no hay. No, castealo. Bueno, sí, jefe. No hay osos. Está en el turno mío, coso. Bien. ¿A qué osas sobre el oso de que tira? ¿Qué oso? El oso, el aura del oso. Da punto de vida temporales y va contra. Es con las salvaciones de fuerza, querido. Salvaciones y chequeos de fuerza. Exactamente. Ahí tiré.
Muy bien, igualmente que es tipo al, el primer, si sí, la primera vez es un D6. On next turn, your target takes an extra... Ah, sí, eso es el caso cuando lo haces. Bien, tenés resistencia, así que te comes la mitad de eso. O sea, son, te comes 10 puntos de daño. En total. Muy bien. ¿Tá? Y así como con las, que teniendo las cadenas esas, ¿tá? Teniendo en cuenta que la espada está en el suelo, no vamos a hacer, no vamos a robar la plata. Vamos a atacarte otra vez con las cadenas. ¡Qué raro! Giovanni. Salado. 23. Pega. Te hace 6 puntos de daño cortante y 11 puntos de daño radiante, que obviamente que tenés la reducción. Bien. 11 con la reducción puesta. Ah, no, es el siguiente mil attack. El absorb element funciona solamente para uno. Sí, está bien. Así que te comes 11 puntos de daño. Bien. Bien. Te comes los 11. Ah, pará. Así que son en total 17 puntos de daño que te comes. En total recibiste 27 puntos de daño este turno. Que no es moco de pavo. Tengo desventaja para los siguientes de 20, muchachos, porque ya completé los ataques. Di tiempo entre ataque y ataque. Ah, pero jugaron burla maliciosa. Qué bien. A Saga, por parte de Rem. Hermoso. Ah, lo quiero. No, a burla maliciosa te da desventaja en el siguiente ataque. Claro. Lo odio. Era sarcástico, él lo quiero. Ok. Solo queremos aclarar. Dijiste que fue Rem. No, de parte de Rem, pero fue... De parte de Rem. Ah. Fue Lembo. 10, perdón, te quitaste mal la vida. Tenías 47 puntos de vida más 11 puntos de daño de vida temporal que tenía Ace. Sí. Da. 11 pero, solamente, no, 11 solamente te pegué radiante. Y luego te comiste 16 puntos de daño total. Aparte de los 11. Cuando estás dentro del área del bicho, ¿no? ¿Está? O sea que estás en este momento en 31. Acá. 31, no 21, 31. No te pegues de más. Acá, es que me gusta pegarme. Bien. Te golpees. ¿Está? No te pegues de más que. Que igual. Que igual tengo bonus action. El arma se mueve. No hay esbirro, muchachos, así que lo lamento. ¿El arma no se considera un esbirro? No, es un espíritu de weapon. Por si no quedó duda. Después definí que es un esbirro, porque la gente... Cualquier enemigo que no sea un boss, que pueda que pase tarjeteable. Porque el Spirit Weapon no es tarjeteable. No es tarjeteable el Spirit Weapon. Es lo que tiene. Pero yo había hecho el ataque hoy para el Spirit Weapon. ¿Por qué no me aparece? Bueno, tan importa. Voy a hacer. Voy a tirar el D20. No creo que te pegue porque es un 13. No, no pega. Está golazo. Y con eso último. El Inquisidor agarra. Aún con las cadenas en sus muñecas. Agarra el espadón, el cual está está rojo vivo, pero tiene que hacer el chequeo después. Y va a terminar su asalto. Ah, vos me tenés que hacer un chequeo de concentración. Por dos ataques, en realidad. Sí. ¿Está? Así que tirame dos veces con salvación de constitución, por favor. Y ahora, luego de eso, iría Ace. Bien. Salva la primera y la segunda. Pero... Va otra. 19. Perfecto. Ace Space, te toca. Bien. Ayúdame. El rinoceronte va a cargar, posicionándose. Sí. De acá a acá. Puede caminar, porque no veo ahí un bache en el piso, pero no sé qué es. Sí, tenés un bache en el suelo. Igual puede caminar, sí. Tu idea es posicionarlo al lado de él. Ahí, y usa charge por ahí. No, porque te vas a llevar puesto a todo el resto de la gente ahí. Tiene que tener una buena línea, sí.
De la casi corro recto. Pasa que además, no el charge es cuando se mueve al menos 20 pies en línea recta. Claro, por a eso ver, lo no. estoy posicionando a 20 pies de él para usar el charge. Perdón, ¿dónde está? Antes estaba acá el caballero, ¿correcto? Uno más abajo. No, no, estaba bien porque... No es uno más abajo, está bien. Porque estaba... Me estoy tomando de guía a como si esto es Sky. Pará, ¿por qué Ace se quedó allá atrás? Porque Ace estaba allá atrás, nunca lo moviste. Muchas gracias, Scanner, estaba... por los 10 cofres. Ace estaba arriba del rinoceronte todo el tiempo. Nunca lo bajé del rinoceronte. No, yo pregunté, hoy pregunté, antes de arrancar, quién estaba arriba del rinoceronte, y me dijeron Gotrick, Katherine y este coso. Ace estaba allá atrás, desde el inicio, desde que arrancó el combate. Sí, creo que fue mal entendido igual. Aún así, no, sí, lo pero pregunté. Sí, pero lo pregunté bien. Pasos horribles. Está lo mismo, usar charge, a posicionarse para usar charge. El tema es, te vas a posicionar para no usar un charge, porque creo que en un movimiento no te da para el rinoceronte. Porque se mueve 40. Creo que... Ahora sí, espera que se me había trancado Discord. No pasa nada. Y no me lo que te decía es que se mueve 40 el caballero. Vos podés moverlo 40. Podés moverlo 40 y si se moviste 20 pies en línea recta en alguno de esos puntos, ahí sí podés hacer el charge. El gore de ataque. ¿Qué era lo que había hecho hoy? Lo había movido por acá. El tema de acá tenés 25 pies. Ah, porque está el bache ahí, ¿cierto? Si no te lo vas a la piedra. Exacto. Bueno, está. Que se mueve. ¿El bache dónde se termina? El bache. No, bueno, si bache. No lo estás viendo en el mapa, ¿por qué no lo podés ver? Ya vengo, gente. Está. El bicho este no ve en la oscuridad. Pero, ¿de cuánto es el bache ese? Es de 5. Es de 5 pies. Te retrasa solamente un movimiento nada más, no es del otro mundo. O sea, un movimiento. Te corta 5 pies de velocidad. Bien. De mierda, ¿no? Vamos, 6. Tranquilo, no me apure. Ahí. Igual no es el turno rinoceronte, sí, primero es el turno tuyo, te aviso por las dudas. Okay. Sí, te pasa que quedé mal parado acá y fue. Bueno. Uso dash. Llegando okay. Son 55 pies porque pierdo 5. Sí, es correcto. No me acuerdo. Hasta ahí es el turno de Ace. Muy bien, ahora sí el rinoceronte. No. Acción bonus, va a mandar a Jack. A la espalda de Gotrick. Ok. Que okay. No está el token puesto. Y ahora sí es el turno del rinoceronte. Ahí está el token. Bien, se le prende la espalda de Gotrick. Y ahora sí. El rinoceronte se mueve hasta acá. Y su siguiente acción va a ser usar charge contra el señor. Está. Cuando pueda, por eso. Listo. Bien. Golazo. Ana. Voy a intentar de vuelta a ver si puedo enlentecer a este hombre. ¿Vas a tirar otro slow? Sí. Muy bien. Sí, porque sería realmente útil que este tipo tenga... A ver. Tiras el slow. Ya te digo. ¿Sabes que entra? ¿Sabes que entra? Qué bien. Está apurado, amigo. Agarras, tirás el cubo lo suficiente como para que quede atrás de él. ¿Está? Y es tipo. Pueden ver cómo empieza a moverse más lentamente. Tranquilo. No hay apuro. Quedó súper rígido. Sí. Y con mi siguiente acción. Me voy a hacer invisible. A ver si puedo, ¿no? Invisible no es una bonus, no es un hechizo de bonus. No puedo. Ah, no es bonus. Ta, no, no es bonus y no es tampoco de cantrip, así que no puedo ser invisible y haber tirado eso. Claro, déjame, entonces me voy a arrimar. Para él porque me está marcando acá la. Se ve que la. Sí, es el del hechizo, es correcto, el cubo del hechizo. Sí, no pasa nada. Vos en realidad lo tiraste tipo así. Para que quedara fuera del rango. Ahí va, para que no quede en el rango de. Exactamente. ¿Algo más? ¿Algo? Bueno, es una. Sí, me voy a acercar. Bueno, muévete.
Me voy a acercar. ¿Cuánto me puedo mover para...? Te podés mover por hasta acá. 30, es correcto. Cerca. Pero okay. Del otro lado de la piedra. Ok. Te moviste 20. Está bien, no, hasta ahí llegas. Ya está. No, hasta ahí llegas. Está. Bien. Ahí está ahí llegas. No, estaba midiendo a qué distancia estoy del tipo. Claro. Te quedas del otro lado de la piedra. Singin, es tu turno, perdón. Sí. Voy a acercar. Singin, vas trotando. 25. Ahí. Ah, no, para. Ahora sí. 5. Ok. Y voy a usar mi bonus action para mover. Si me quiero mover más, no voy a atacar ni nada, pero me voy a acercar a la batalla. Bueno. Acá. En realidad, hasta uno atrás. ¿Sí? Sí, porque está. Sí. Y. Está. No. ¿Y nada más? Muy bien. Porque mi bonus action no lo puedo hacer, ¿no? Para dashear. Pero puedes usar tu acción. Podrías haber usado. Sí, podrías haber hecho el bonus action para dashear, porque no te estás moviendo ni nada, puedes hacerlo. ¿Y cuánto? O sea, y tenés 25 más. Bueno, me voy a quedar acá. Ok, ahora sí. Me parece bien. El propio pique se pegó en el. Acá está, vas tú. Bien, Kata se va a mover. Ay, Dios mío, acá. Se va a mover 30 feet hacia aquí. Ok, dale. Va a poner. Ah, no, ya lo hice, no pudo hacerlo, la puta. Voy a lanzar mi Dazzle Drift Blast. Dazzle Drift Blast. Drift Blast. El primero con la inspiración bardica. Ok. O sea que el resultado. Así que le agregas un D8, sí. Sí, se le suma 8 de facto. Ah, por el porque aquella la tiró, ¿cierto? Sí, tiró el 8 derecho. Bien, dale nomás. Ay, más. No traje. No pasa pero, nada. Es un... ¿Cómo queda aún este game? Pum, te pegaste a vos misma. Tú además. Sí, porque a mí misma. Ok, el primero entra, el segundo. Bien. No te puedo creer. Ay, 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 querida. Bueno. ¿Tirás el Eldritch Blast? El segundo. Sí, aunque tenga un D4, muchachos, no zafa de la pifia. No. Es combate, además, es uno natural, no es uno natural. Sí, pero haré un D4 al primer ataque. Así tenemos la carta. Dale. Tira un D4. Porque juega un golpe vital. Son 2 puntos más. Entonces son 5 puntos de daño. Uh-huh. Excelente. Muy bien. Bla, bla. Y voy a hacer como bonus action. Opa, ¿por qué tiré eso? No, todavía no tiré esto. Tranquilo, muchachito. Perdón. ¿Podés ver que tira, tipo, le tirás los dos? El último, para no caerle, no pegarle por atrás a Claire, tal los días un poco, sale para cualquier lado, literalmente. Bien, termino de castear mis dos Eldritch Blast. Empiezo a mover un poco las manos, lo miro y le voy a tirar mal de ojo. Lo voy a hexear. Lo vas a hexear. Ok. ¿Lo podés hexear? Sí, porque es una bonus action y es de nivel 1 y ya usé mi acción para hacer un cantrip. Es correcto. You can do it. Tira nomás. Lo voy a hacer a segundo nivel. Bien, sí. No tenés chance de decirme no que tengo no. Otra chance, sí. Claro. Está hexeado, así de facto. Está hexeado de facto, sí. Y tiene desventaja. No se come nada. Si tienes desventaja. Yo elijo que tenga desventaja en todas las tiradas de salvación de Wisdom. ¿De qué? De Wisdom. Muy bien. Bien, perfecto. Esto tuviste que haberlo hecho al revés. Tuviste que haber hexeado primero. Sí, al revés, sí, pero no. Cosas. Es la primera vez que lo uso. Got it. Estás concentrada en eso. Sí. Estoy manteniendo el hilo arcano. Exactamente. Voy a colocarlos ahí los cosos que están manteniendo los. Pego, digo el aviso de que tiene el mal de ojo. ¿Qué es lo que decís? ¡Tiene mal del ojo! Sí, sí. ¡Ya lo miré mal! ¡Atácalo! Claire, vas tú. ¡Bájalo!
Claire va a... cuando va... venía preparando la mandolina, la va a sacar y le va a tirar a este señor Dissonant Whispers. Lo tengo que marcar también para eso. No, no es necesario, pero si querés, no pasa nada. Ahí va, dale. Pero sí, puedes tirar un Dissonant Whispers, tranquilamente. Le voy a tirar un Dissonant Whispers. Tírase el Dissonant Whispers. Dissonant Whispers. Le están dando como adentro de un tanque. Igual el muchacho tiene aguante. Tirás el Dissonant Whispers. Tengo desventaja en el chequeo. Igual con 17 con desventaja salva. Papito. Así que no se come. No se come daño. Le tirás el. El coso, él se. Él agarra. Aún lento empieza. Es tipo, está resistiendo. Es como un tanque. O sea, imagínense esta montaña de hombre. Con el espadón, con las cadenas y todo lo demás, moviéndose lentamente, pero es tipo, le está tirando de todo y sigue en pie. Con una voluntad inquebrantable, fuerte. Godric, vas tú. Bien. Con la bonus action le voy a tirar Bardic Inspiration a Godric. Ok. Tira tu Bardic Inspiration a Godric. Hey, tira algo más. Godric. Dale, vas tú. Con un movimiento rápido. Tenés un 7 de Bardic Inspiration, Godric. Ay, mira qué lindo el efecto. Más 7, qué rico. Agarro la mano izquierda, la agito y ven como de la parte de abajo del antebrazo sale el bastón extensible que me han dado antes y se extiende un gran tubo que está conectado hacia mi mochila. Goku. Y lo tiro contra. Contra el Inquisidor y tiro Guiding Bolt. Usando el Decatón. ¡Decatón! Muy bien. O sea que tenés. Hoy vas a gastar los puntos. Acordate de tocarlo desde la mochila. Te va a descontar. O sea, desde la mochila, de la parte de spells, te va a descontar los puntos de la mochila. Si no me equivoco, eso te descuenta como 2 puntos o 3, ¿no? No me acuerdo ya. Dos. Es un 16. Eso está pegando. Porque es un 16 más 7. Eso está re pegando. Son 22 puntos de daño radiante que se come el hombre. Tiene una pinta de tener resistencia al daño radiante este tipo, pero de una manera... Le tirás el ataque, lo impacta de lleno, sí. Pero podés ver cómo lo aguanta bastante bien para hacer para darte tirado cuerpo a cuerpo. Ah, bueno, sí. Y dirige la cabeza hacia vos. No, no. Otra vez. Es Radiant. Otra vez, le digo. Iba él. No, para. Ah, perdón, ¿qué va a hacer usted? Utilizo mi bonus action, la sigo manteniendo el spell. Y okay. Se come 2 de 8 más. No agarró la espada todavía. ¿No la agarró? Ah, cierto, te agarró. Sí, se come 2 de 8 bonus action. Tira tu bonus de 8. Tira 2 de 8. ¿Te animás? Tirado de 8. Y yo tengo que hacer salvación de constitución. 12. El siguiente ataque hacia el tipo, antes de que termine el turno, tiene ventaja. La tira. No lo banca. ¿La tira de vuelta? Sí. Qué blandito. Pero para, ¿lo salva o lo pierde? Porque si lo salva, no la tira el arma. No. Si la tira, te estoy diciendo que la perdió. ¿Cuánta constitución puede tener un paladín? Vamos, vale. Que tiene slow el hombre. Sí, pero es lo único que va él. ¿No? Me va a pegar, me va a doler. Tiene que elegir o una acción o una bonus action. Sí, sí, va a elegir su bonus action. Va a ir hacia. Oh. Va a ir hacia Sky. No. Sí. Porque si le pega a Sky, zafa del otro. Que no le pega a Sky. Va el arma espiritual hacia vos, Sky. La ves venir. Te corres al costado. No te llega a pegar.
No sé si se me trancó el Discord o es una pausa dramática. Y va, es una pausa, es una pausa. Es una pausa dramática. Bien. Y va, aún en slow, va a agarrar. Tipo, que está al frente de ustedes. Están defendiendo a esta criatura. Están defendiendo a esta criatura infernal. Abre, despliega las alas y se levanta 15 pies. Eso va a generar ataque de oportunidad tanto de Claire como de Gotrek. Yo le voy a dar un boncazo. Va con ventaja. Ay. ¿Por qué va con ventaja? Porque el siguiente ataque después del Guiding Bolt, el siguiente rol de ataque después del Guiding Bolt va con ventaja. Antes de que termine el turno. Eso sí, es verdad. Pero no era de la que, no era de la del no, user. No. And the next attack rock. Ok, va con ventaja. Oh, Claire siendo Claire. No pega. Ah. Pego yo. Vas vos. Pego una piña. Claire siendo Claire. Una piña. Ok. Ah. ¿Con ventaja? No es con ventaja. ¿Por qué? Se tuvieron que haber cambiado. Sí. Seguramente si nos cambiábamos no salía igual esto. No, probablemente. Cruzan ambos ataques, tipo cae el bonk, tiras el coso y el tipo se eleva igualmente. Imagino a William cagándose de risa tipo en el bosque mirándonos. Ace, vas tú. Pensaste que yo no estaba cuando... Ace va a castear a través de Jack. Aumentar la habilidad, creo que es. No sé cómo se traduce. En inglés, perdón. La habilidad. No pasa nada, sí, pero sé lo que te referís. La habilidad agarrado en Godric. Sí. Agarrado en Godric. Sí. Le va a aumentar su constitución. Lo que hace, le da ventaja de los saves de constitución y gana 2 de 6 de vida. Perdón, muchachos. Te perdono, no se vuelve a repetir. No, los chiquines en el coso que estaba apareciendo en las tiradas. De ese de vida, pa' qué rico. Sí, para acá. Ah, no, mentira, no. No tengo, perdón. No tengo pel de nivel 2. Me emocionaste, sabes que me emocionaste mucho, ¿no? Para, ¿sabes lo que me falta, Fio? ¿Qué vas a hacer? Mi espíritu curador, ¿dónde está? Lo quiero mover, pero no lo tengo. Healing Spirit, nunca hicimos un token de Healing Spirit. Podemos hacerte uno si querés. Medio rapidito te lo hago, ¿vale? Vale, como quieras. Un cobalt, ahí tipo. Le saco la luz. Sí. Que emite y ya. Y habilitamos el movimiento. Qué bueno ese orbe, bro. ¿Viste? Estamos con todos los efectos acá en Pifia. De mi compañero, se ve más herido. Ya tenés permiso para moverlo. Repito, de mis compañeros, ¿quién se ve más herido? Si vas a detenerte a mirar, necesito que... te lo puedo decir. Igual, ¿sabés que el único que fue golpeado fui yo? Gotrek, silencio. Estoy con Ace. Igual, le iba a mandar para Gotrek, si no me decía, le iba a mandar para Gotrek igual, así que... Ok, va para Gotrek entonces. Y bonus, muevo al otro para acá. Espera, los dos movimientos son como bonus action. ¿Puedo usar una de mis acciones para mover como si fuera el bonus action? Perdón. ¿Qué? Pará. Vos agarraste y convocaste tu Healing Spirit. No, ya lo había convocado antes, arriba del rinoceronte. Ahora lo moví. Sí, es verdad. El movimiento de mi Healing Spirit. El movimiento de Healing Spirit es un bonus action. Y el movimiento del oso también es un bonus action. Ta, tenés que elegir una de las dos. No podés hacer. No podés tampoco intercambiarlas. Ok. La muevo ahí. La orden del rinoceronte sigue siendo cuando baje tierra lo va a tirar Char. Ok. Y así que me quedo ahí. Muy bien, entonces es el turno rinoceronte. Que el rinoceronte ya le diste la orden. Sí. Y va el turno de Sky. Sky. Bien. ¿Cómo era el tema de los cantrip? Los cantrip sí los puedo combinar en dos acciones, sí, ¿no? Siempre y cuando el tiempo de casteo sea una bonus action o una acción. Podés lanzar dos en un turno, siempre que uno tenga bonus action y otro sea una action. Está. Porque me quiero hacer invisible, porque si me faja,
le saca el slow y eso nos perjudica a todos, así que vamos a ver si... Pero igual si es concentración, porque eso anula la anterior. Sí. A ver. Si tiene una C en negro. ¿Qué hechizo querés lanzar? No la veo, Invisibility. Invisibility es concentration. Sí. Oh. Sí. Ah. Si no, a ver. El Dissonant Whispers también. Dissonant Whisper no es concentration. Ah, bueno, voy a tirar. Voy a intentar tirarle al hombre. Okay. Adelante, por favor. Déjame targetearlo acá. Mate, posaste tipo, por favor. Está molesto, ¿no? Ah. Sky, tiraste Invisibility. Ay, no. Se me trancó esto, lo que pasa. No, tiré el otro. Se ve que el Invisibility me paré arriba y se tiró. Bien, ya te lo recuperé. Dissonant Whisper, entonces. Gracias. Con desventaja. No, pifies. Se lo come enterito. Y además tiene que irse... Tiene que picar para la casa. Toda, sí. Tiene que picar para la casa. Tiene que picar para Brodneck. Que se rescate. Lo último que queremos que el bicho... Whispers. Sí, lo último que queremos que el bicho escape, ¿eh? Que sabe quiénes somos. Volvió a Tritoña, gato. Se aleja y... 15. No genera... No, está en el aire. Ah. No, claro. El follo. Capaz así que no fue tan buena idea. Sin Gimbas tú. Baño. Subiste a la piedra y saltale. Baño. Igual nunca. ¿Y atacar con Blade? Y con no podés atacarlo. Yo hice la bonus action. Sin Gim. Ah, está a 15 pies en el aire. Ajá. Necesitamos vale. Cosas contra gente voladora, Entonces voy a usar mi bonus action para moverme para acá y esperarlo cuando baje. ¿Cuánto dio te entra? Muy bien, entonces. Paso. Volvemos al tope de la ronda. Catherine. Bien. Rodillita en el suelo y steady aim, 2 el drift blast. Entonces tirás a normal. Vaya nomás. ¿Por qué? Está en el aire. Pero tengo 120 feet. 30 más 50, me parece que da. Está en el... Está disparando, haciendo un ataque de rango contra una criatura que está más elevada a vos. Sí, claro. Pero sumado a los feet, ¿no da la distancia que yo puedo tirarlo? No, no te está dando la desventaja porque estuvieras más lejos. Es porque cuando estás disparando una criatura que tiene posición elevada contra vos, tenés desventaja, ¿sí? Claro. No. Está bien. Steady aim, papá. Pop, pop. Bruja. Pop, pop, indeed. Papá. El Dritche Blasto. He dicho Blasto. Primero. Uy. Y el segundo. Sí, sí, quiero ver. ¿Qué balas tirás? Es un crítico. Bien, carajo. Muy bien. O sea que son. Y el segundo es un 15 que no está entrando. Son el crítico. Primero. El crítico son 17, es correcto. Amor de Dios. Y voy a usar mi bonus action. No puedo moverme. Arras, le pegás de lleno. En el medio del aire podés ver que se está agarrando. Las alas están flaqueando en energía. Está frito, Angelito. Hermoso. Claire. Sí, obviamente. Claire, vas tú. Ah, agregame el daño. Perdón, te faltó un D6 entonces. Ah, de tu Hex. Sí, tírame tu D6 de tu Hex. Mi necrótico. Uno. Un punto, no importa. Todo entra. Todo suma, cuenta. Todo sirve. Todo suma. Todo suma. Seguro como la gallina. Claire, y es tú. Voy a. A castearle Hypnotic Pattern. Sí. Para que quede tontito.
Para que quede tonto. Ok. Ok. ¿Puedo que lo baje así tipo pum? Ahí sí, con desventaja. Igual puede ser que tenga condition immunity. Vamos a ver. Agarrás, tirás el Knocking Parter y parece no estar afectándole. Ah, fuck. ¡Lucifia! agitando el puño. Sí. Vieja, ¿qué vieja suplemento alimenticio? Le doy... ¿Qué suplemento alimenticio toman en Lucifia? Hay que conseguir de eso. La papa. Sí, sí, sí. Se la dan fuerte. Sí, sí, bueno. Sí. Claire, ¿algo más? Estaba acá porque igual fue tipo, tal, me puso el coso. Sí, voy a darle a Singin Bardic Inspiration. Sí, porque esto es un. Tiene 30 pies, pero lo podés colgar más para arriba. Ya no tengo nada. Un Bardic Inspiration. Dime sí, sí. a mí. ¡Te lo vi! Tengo 5 de Bardic Inspiration. Bueno, le doy a Gotrek. ¡Sí! Le doy a Gotrek otro. ¡Ah! Así baja en esta. Ahí voy. Sí, al lado tuyo. Está abajo el verde. Está bien. Confío en vos. Se lo diste a Gotrek. O sea, un 7 de Bardic Inspiration, perfecto. Sí, ¡qué hermoso! Confía. Gotrek, vas tú. Está, agarro. Apunto nuevamente con el coso, jalo una palanca y cambia el componente de del lanzallamas. Empieza a salir unos vapores, unos vapores gélidos y dispara y uso Ice Knife. Muy bien. Dame un segundo que lo lanzo. Acá. Adelante. Serían un de 10. 20, más 7. 27. Nice. Y tiene que hacer una salvación de destreza. Sí. O se come la explosión. O se come, sí. O sea, el okay. De 10 se lo come y salen 2 de 6. Otri, ¿cómo querés hacer esto? Dale, sí. No lo voy a decir porque aún con desventaja por el slow... Con el menos 2 digo salva. Y se come 8. No me da container. Se come 8. Bueno, se come 8. Y 2 más. Las dagas. No se come los 2 más. ¿Cómo que no? No, es con... no, porque no es la mitad. Si salva, no se come nada. Ah, o sea, bleh. Claro. Bleh. Así que. Tirás la descarga helada. Le lo impala sobre el costado. Sí, al de 20 de un PJ. Ok. ¿A quién va a Cecilia esa inspiración? A Gotrek. Pero ya tiró a un el de 4S. No le afecta la tirada de ataque. Que es lo que hace la inspiración divina. Igual, genial porque le recontrapegaba. Con el 19S. Bien. El tipo este está en literalmente las últimas. Se lo puede ver. Se lo puede ver jadeando fuertemente. Mira alrededor. Mira hacia atrás. No. Saca las cadenas. ¿Está? Desde sus muñecas. Va hacia abajo en picada. Y va con las dos cadenas de lleno hacia el que parece ser Nolan. ¡Qué forro! Las dos cadenas impactan de lleno en el cuerpo. En el cuerpo de este hombre. El cual. Cuando lo hacen. Pueden ver la cantidad de sangre. Que empieza a recorrer todo el frente del pecho abierto.
el cual queda inerte en el suelo. Y este inquisidor, con sus alas apagadas y jadeando. Singin, vos estás al lado de él. Consulta, ¿no entra la reacción del rinoceronte al entrar? Antes de golpearlo incluso, entró a rango y el rinoceronte carga hacia él. No te quería cortar la cinemática. No, está perfecto, pero tu orden fue que fuera hacia él, estamos de acuerdo. Cuando estuviera a rango, iba a usar charge. Estamos de acuerdo, pero el charge no te da movimiento, te aviso por las dudas. Es cuando vos te moves. Acción. No. Charge no es una acción. Hubiera sido bueno haberlo aclarado antes. Bien. No, es parte de las reglas básicas, por eso tipo no me. No, sí, sí. Yo te tomé que cuando bajaba el suelo, chita. Tengo el coso, voy a ir hacia él. El dinero. Sí, sí. Está muerto. No estoy robando ninguna plata. Sí, no por estoy, eso, yo la dejé por esa. No estoy usando ninguna cosa. Además, no he usado charge en toda la partida como regla. Después, si quieres, lo podemos discutir cualquier cosa. Pero sí. Agarra, mira hacia atrás, Singin. La tarea está completa. Y con eso va a pasar el turno. Vas vos, 6. Si ahora puedo usar charge, uso charge. Si no, no sé. Vas vos, 6. Pero... No el rinoceronte, vas vos. Cierto, perdón. Bien, en mi acción. Mover esto por acá. Son 30 pies. Acá. Pasa mi bonus action. Esto no genera ataque de oportunidad, creo. Y si no me pega, me pega. O para acá. Ya que está arriba tuyo. Bien. Para que se me trancó. Lamentablemente, Scanor, esa carta no funciona con los NPCs. Para que no sé dónde está Jack. Lo voy a separar para moverlo. Orden a Jack a que se mueva con Singin. Y ahí sí va a usar el mejorar habilidad, porque no me acordaba que lo podía usar a nivel 3. Y así tengo slot a nivel 3. Espera que me... Foundry me anda trancadísimo. Ahí. ¿Qué haces? Habilidad. Lo uso a nivel 3. Sí. Lo uso en... En Gotrek. O sea, me dice que tengo que tocar a dos criaturas. No puedo tocar una, moverme y después tocar a la otra, ¿verdad? No. Entonces lo va a usar sobre Jack mismo y sobre Singin. Ambos dos tienen salvación de constitución con ventaja y esa vida extra. Ok, perfecto. ¿Y es de vida extra? Sí, vos 10 y Jack 9. Muy bien. ¿Algo más, Ace? Por parte de Ace, no. Bueno, el rinoceronte tiene sus órdenes, así que... Que vaya nomás. Tiene carga directa tranquilamente. ¡Hacelo mierda! Usa... Para que la hoja del rinoceronte está acá. No sé dónde. Y tiene que hacer un save de primero tiene que ser, primero es el ataque, ¿no? Sí. Está bien que eso ya, pero tiene que ser el gore primero, sí, el ataque. Ah, primero va el gore. Primero el ataque, claro. La parte del charge es parte, es el, lo que se le agrega al ataque de gore. Ah. Pensé que lo tiraba todo junto. Es un crítico. El crítico. Contame qué es lo que hace el rinoceronte entonces. Si lo mata, le entierra el cuerno en todo el pecho, porque claro. No, lo que hace Ace. Ace da los últimos golpes. Escuchá, le va a pegar con el cuerno. Daño no letal. Ok, el rinoceronte siguiendo tus órdenes, ¿tá? Cuando baja, va cargando derecho. Vos, Singin, que lo estás viendo. Ves que reacciona a último momento cuando llega, abraza la cabeza del rinoceronte, el cual el cuerno se impacta de lleno sobre el pecho y podés ver cómo la punta sobresale hacia atrás, empujando el tabardo que lleva el hombre.
totalmente tiñéndolo de rojo y de sangre. Mientras el rinoceronte en el medio de la carga agarra, lo sacude para un lado y lo sacude para otro, tirándolos de arriba de su cabeza y del cuerno hacia el suelo, cayendo inerte. El arma desaparece. Ensartado como chorizo, Crot. Bien. ¿Seguimos en orden de iniciativa? No, el combate es mío. Ace corre hacia el cuerpo de Nolan y usa Revivify. Y todavía no pasó un minuto, pero por revivir. Yo tengo una pequeña duda. No pasó un minuto, Ace, pero el Revivify... Espera de ahí. Vas a tirar un Revivify. Muy bien. Vas hasta el cuerpo de Nolan. Vas hasta el cuerpo de Nolan a tirar el Revivify. Vas al cuerpo de Nolan. ¿Vos tenés? ¿No tenés? Sí, no tenés el diamante. Tengo un diamante de 300 GP. Exactamente, bien. No podés usar el Revivify. ¿Tiene que ser un diamante, sí o sí? Tiene que ser un diamante. Igual así. Sí. Pará, que no. Se Azul. Te cortó todo el carajo. ¿Se cortó? ¿Ahora me escuchan? Hola, sí, hola. Ahora sí. Kyurgun, entonces. Porque... Bueno, te pones al lado primero de Lonal. Agarras. Apoyas tus manos sobre el cuerpo de él. Podés ver que esta criatura roja de piel roja cobriza, con las alas de murciélago quebradas, con pequeñas protuberancias en forma de ornamenta del frente, y cubierto de sangre negra casi como brea, apoyas tus manos sobre el cuerpo, tratando de inyectar vida, y notas que la magia no tiene efecto. Me mezclé con tu descripción. ¿El cuerpo de quién? De Nola. Ah, está, por las dudas, porque dijo los cuernos, las alas, el coso. Sí, sí, Nola. Sí, sí. Un tiefling hecho derecho. Sí, sí. Bien. Me giro, veo a mis compañeros y la naturaleza me ha abandonado. No puedo traerlo de vuelta. ¿El finado tiene las alas todavía? ¿El quién? ¿Cuál de los dos? ¿Tiene las alas? El inquisidor no tiene sus alas de sus alas radiantes. Joven Catherine, ¿poseemos diamantes? Tal vez con eso podría traerlo de vuelta. No. Tengo circones, tengo ópalos. En la desesperación voy al inquisidor y reviso a ver si tiene algo. Sí, eso estaba a punto. Vas a buscar. Yo tengo una duda que es medio relevante en realidad, porque se murieron dos personas. Creo que no usé mi acción extra de mi turno, porque te acordás que había tirado Invisibility, que no era, y se me trancó el Foundry, entonces hice una sola. Y yo quiero saber qué tanto me pude acercar, porque mi otra acción era moverme, o sea, no iba a afectar el combate en nada. Y acordate que yo tengo una habilidad que sucede cuando la gente se muere a 30 pies de mí. Es verdad. Bien. No es para nada irrelevante. No es para nada irrelevante para tal cual. El piro sastillero nunca se rendía, loco. Vos absorbés la esencia del último hálito. ¿De cuál de los dos? ¿De cuál de los dos? Complicado, porque en realidad yo lo que aprendo es lo que sabía superficialmente la persona. Exactamente. Creo que lo más... ¿No es que En realidad me interesa mucho más saber lo que sabía el inquisidor, que es el que venía buscándolo. Ok, perfecto. Entonces, y me sirve porque con el inquisidor puedo entrar a lugares a donde antes no podía. Te acercás hacia el cuerpo del inquisidor. Apoyás
tu mano sobre él. Y esto es algo que pueden apreciar todos, muchachos. Pueden ver cómo agarra y tipo empieza, al levantar la mano, empieza como a aparecer espectralmente un fuego etéreo sobre la mano de Sky, la cual se va juntando y consumiendo hasta que lo acerca hacia él. Sky brilla unos segunditos nomás. Y ese fuego se apaga. Vos no tomás, si no me estoy equivocando, vos no tomás. La habilidad no entra en efecto automáticamente. No, la puedo usar después. La podés usar después, ¿no? Uh-huh. Estoy chequeando en este momento. Inside puedo dejar de tener la. Sí, puedo dejar de tener su sombra. La esencia. Sí, le podés retener la sombra. Hasta que la use. Excelente. O tengo un descanso largo, que veo que con muy esta bien. Gente no va a muchas gracias por el fallo. Jamás tenemos un descanso. Ok. Está, igual, pará. Antes de que él siga muriendo el otro, encuentro vos, algo utilizado. Gotrek, te pones a revisar y podés ver que el Inquisidor tiene un par de pergaminos entre sus cosas y una bolsa con... una bolsa. Un estuche en el cinturón que contiene un par de monedas. Unas cuantas monedas, pero contiene monedas. Tal, lo tiro al piso, enojado. No me interesa. Muy bien. ¿Los pergaminos qué dicen? Lo veo ahora. Realmente, en verdad te lo dejo a vos porque solamente no lo puedo leer. Ok. Los guardo, no los voy a leer ahora. No, pero fíjate si alguno tiene para revivir. Vale. No, ¿son scrolls mágicos? No sé. O son pergaminos con texto nomás. Yo dije que son pergaminos. No sabe porque no lo sabía. Los abro, los leo. ¿Los abrís vos, Catherine? ¿Sabes hablar luciano? Leo, sé hablar celestial. Sabemos hablar todos los idiomas. Sabemos leer todos los idiomas. No celestial. Puedo leer cualquier texto. Ah, cierto que vos tenés. Es verdad. Me he olvidado de tu vida. Tenemos. Te pones a ver. Y son claramente. Órdenes de concepto de eliminación, ¿tá? De un tal Sinovan, el cual se cree que es un infernal oculto entre los mortales, con crímenes inexpugnables contra ciudadanos de Zasper. Comento en voz alta. Al parecer el muchacho rojo no es rada. Capaz que se merecía un castigo. No estoy seguro. Crímenes inexpugnables, dice aquí. Según entiendo, joven Catherine, los crímenes. Y la moral depende de dónde esté cada uno. Sí, estoy muy de acuerdo. Me acerco a Nolan y lo veo. Que, o sea, nunca había visto uno de su raza. Oh. Ok. Es una gran oportunidad esta. Y veo a ver si tiene alguna pertenencia que me dé alguna pista. Lo van a disecar ahí, adelante de uno. Yo me lo quiero comer. Me parece que. ¿Cómo? Me parece, gente, que este es un buen momento para cortar la partida de hoy. Ay, no seas malo. La ansiedad. Gente, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta estas horas, porque en realidad nos extendimos más de lo necesario. Y nada, pásense al after que vamos a estar seguramente conversando acerca de todo lo que aconteció, se produció. Y ocurrió, ¿no? Vamos a hacerle una raid a la gente de Reroll que están también jugando en este momento. Sí. Dale tiempo a que llegue la raid. Sí. Así que ya lo hice. Así que se fue para allá. Bien, bien. Nos vimos, gente, y hasta otro capítulo de Pifia el próximo miércoles. No se lo pierda el capítulo 30. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay, adiós! ¿Tengo que irme para acá?